Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos al punto de encuentro de todos los aficionados de la Fórmula 1. Bienvenidos a soymotor.com Hoy nos reunimos aquí para vivir juntos la emoción de la decimotercera clasificación de la temporada. 2021, la del Gran Premio de los Países Bajos, porque sí amigos, por primera vez desde 1985, la Fórmula 1 vuelve a este espectacular y rapidísimo circuito de Zampor que promete fuertes emociones. De hecho, antes de empezar la clasificación ya tenemos última hora porque Carlos Sainz en principio sí podrá participar, no ha cambiado caja de cambios, así que sea como sea, no habrá sanción para Carlos Sainz después del accidente, que ha tenido un libre estrés. También tenemos que hablar de la posible sanción a Max Verstappen por la bandera roja el día de ayer, lo dicho. No ha empezado el fuego real y ya tenemos un montón de noticias así que para contarles... Todo lo que sucede en la jornada de hoy, por supuesto, está aquí con nosotros. Jorge Iglesias, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomás Slaffer, buenas tardes. Pues con muchas emociones y quizá algunas de las que no queríamos. Porque estamos todavía esperando esa última hora de qué va a pasar con el coche de Carlos Sainz. Tú lo has contado. Accidente en libre estrés. Ha tocado contra las barreras de protección. Eh, no, va a no va a tener que sustituir la caja de cambios. Que es una de las cosas que nos temíamos cuando hemos visto el golpe. Pero a falta de que queden 5 minutos para que empiece la clasificación. Todavía no sabemos si Carlos va a salir. Eh, creo que van a llegar. A tiempo, creo que van a llegar a tiempo, mm -hmm. pero, pero va a ir justo y, y sobre todo va a salir con unos nervios que no hacían falta para una clasificación que ya va a estar muy, muy complicada. Pues sí, eh, ayer tuvimos algunas noticias, algunas novedades eh, con las banderas rojas, posibles sanciones en, en este complicadísimo y novedoso circuito de Zandvoort. Pero es que esta mañana, Jorge, nos hemos levantado con más noticias. Ahora vamos con lo que ha ocurrido con Kimi Raikkonen. Antes, actualizaros de nuevo. Lo que ha dicho Ferrari a los medios de Fórmula 1 es que, en relación al coche de Carlos, estamos trabajando para que pueda llegar a tiempo a la clasificación. Este mensaje es de hace un minuto. Sí. No hemos cambiado la caja de cambios Os actualizaremos cuando eh, cuando, cuando podamos. Ahora mismo quedan Tres minutos y medio para el inicio de la clasificación Recordar, Jorge, que lo que ha ocurrido Es que en la salida de la curva 2, antes de la Peraltada de la 3, tenido un accidente. Carlos Sainz Hace cuestión de tres horas, más o menos Sí, eh, un poquito justo menos. A, Casi hacia el final de Entrenamientos Libres 3 Ahora mismo, esta es la imagen Así está el coche de Carlos Sainz en estos momentos Todavía los mecánicos están trabajando Caballetes altos y sobre todo Los daños se han producido en la parte izquierda del Monoplaza ha roto la suspensión delantera izquierda del coche, también ha roto el morro. Eso es relativamente fácil de cambiar y los esfuerzos se están centrando principalmente en la parte trasera, suspensión trasera, eh, zona de impacto, alerón trasero y por suerte lo que estaba confirmando Ferrari, que no va a haber sustitución de la caja de cambios. Claro, más allá de cómo esté el nivel de confianza de Carlos Sainz y. Mm, cu cuán rápido puedan ir, como mínimo una abrasión, que eso, Jorge, es una máxima para este fin de semana. La clasificación de hoy vale casi lo mismo que la de Mónaco, en principio. No, va a, ser, eh, va a ser una locura, Tomás, va a ser una clasificación muy apretada. Lo vimos ayer en los entrenamientos libres, en el poco rodaje que tuvimos, porque hubo muchísimas banderas rojas. Ya os digo, armaos de paciencia, porque hoy creo que va a ser la tónica habitual también en esta clasificación. Creo que no hemos tenido pues todavía sí. sesión sin bandera roja, Tomás, de las tres oficiales que ha habido de entrenamientos. No. Y todo mm -hmm. apunta a que va a ocurrir. También en clasificación, y la cuestión, sobre todo, será encontrar un buen hueco entre el tráfico. Porque es un circuito muy estrecho, es un circuito no especialmente largo, 4.300 metros aproximadamente. Y ya tuvimos encontronazos ayer entre Lando Norris y Esteban Ocon, y no van a ser los últimos de este fin de semana. Sí, así como recapitulación rápida del fin de semana, ahora falta de dos minutos y medio, un poquito más para que empiece esta clasificación. En Libres 1 hubo una bandera roja de 40 minutos por un problema eléctrico en el coche de Vettel. En Libres 2 hubo bandera roja por un problema mecánico también en el coche de, de Lewis Hamilton. Una cosa muy interesante ¿Sí? porque un problema de, con el sistema de aceite, que hay una teoría, Jorge, que corre por allí y lo publicamos sí, ayer sí, por sí. la noche en Swimmotor.com: que es posible que el peralte eh, de las curvas de Stamford sean lo que estén provocando estos fallos de, de, en la unidad. Potencia de Mercedes que vimos tanto en Vettel como en Hamilton ayer y esta mañana con el accidente de Carlos Sainz, pues nuevas banderas rojas que también lo hemos visto, por ejemplo, en la Fórmula 3, que son más que habituales, porque la combinación, Jorge, es muy simple: curvas muy rápidas en un circuito muy, 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 muy estrecho. Eso es. Eh, hemos visto accidentes en Fórmula 3, vimos accidentes en la W Series. Además, unos bastante espectacular porque los coches llegan incluso a saltar eh, después del peralte en, la, en esa curva número 10 del circuito y en la curva número 3 también hay, hay otro pequeño peralte. Y, y realmente eso va a ser una, una cuestión a tener en cuenta. Muy interesante porque no están diseñados estos Fórmula 1 para los peraltes. Están sufriendo fuerzas G a las que no están acostumbrados. También los sistemas. Y. No sé si está relacionado con el circuito Mercedes, descartó ayer que lo estuviera, pero dos motores Mercedes, Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, además, más o menos al principio de ambas sesiones, se quedaron parados por problemas de fiabilidad. No es lo ideal. Pues no, eso definitivamente lo ideal no es. Queda un minuto y 23 para el inicio de la Q1, que otro de los problemas que vamos a tener, Jorge, es el tráfico. Porque como decías, 4,259 kilómetros tiene esta vuelta muy estrecha y lo que más miedo me da a mí es lo que hablamos en, aquí en, en nuestro programa de viernes de Twitch, es en las curvas 13 y 14, que es donde tienes que desacelerar, hay muy poco espacio y justo llegas a la peraltada, que es la 14 de la última curva, hay... Posiblemente una aglomeración de coches ahí que nos dé un episodio como el de con y Norris de viernes. Eso es, eso es. Eh, por cierto, no, se ha, no ha habido sanción ninguna para Esteban Ocon por ese por ese incidente. Uh -huh. Tampoco ha habido sanción para Max Verstappen, que estuvo involucrado en un eh, incidente, también vamos a decirlo, con, con Lance Stroll y con las banderas rojas que salieron en los entrenamientos libres de ayer. Así que todo el mundo empieza esta clasificación. Limpio, y expectantes de ver si, si Carlos puede salir a pista. Pues vamos allá, 30 segunditos para que empiece el fuego real con esta clasificación en el circuito de Zamport. Vamos. Todo listo para que arranque esta nueva sesión de Q1 en esta temporada movidísima de 2021, que si nos hacía falta alguna novedad, esta mañana Kimi Raikkonen ha dado positivo en COVID-19, así que no... Va a competir este fin de semana en sustitución del piloto finlandés, Robert Kubica. Vuelve a la Fórmula 1, Jorge. Sí, eh, interesante. Y además va a, tener que, va a tener que trabajar bastante porque no ha tenido apenas. Eh práctica en este circuito, solamente una sesión, eh, la que hemos visto esta mañana, en un coche que tampoco es especialmente competitivo y en un Alfa Romeo que arrastra un par de carreras complicadas, se quejaron mucho después de lo que pasó en Spa-Francorchamps porque el mordisco que ha pegado Williams en el campeonato de constructores después de esa no carrera les deja condenados a ser la penúltima fuerza de la parrilla, pero bueno, a ver qué puede hacer Cúbica. siempre es, siempre es interesante cuando tenemos al, al piloto polaco en pista pues ya está corriendo el tiempo de la bandera verde en esta Q1. Todo marcha y como siempre os traeremos esta retransmisión tanto en nuestro canal de YouTube como de Twitch en directo en nuestro formato narrado en audio. No habrá imágenes del circuito en directo. Lo que habrá es la izquierda de vuestras pantallas. Eh, la tabla de tiempos para que identifiquéis a vuestros pilotos favoritos. Esa tabla de tiempos se encuentra en directo.soymotor.com, que es el link de nuestro directo escrito donde retransmitimos todas las sesiones de la temporada de Fórmula 1 de forma oficial. Así que eh, si queréis seguir esta clasificación simultánea en nuestro directo escrito, el link es directo.soymotor.com. Y como siempre, nos encanta que forméis parte íntegra de nuestra retransmisión. Así que mientras esperamos que algún coche salga a pista en esta Q1, eh, por la cual ya han pasado un minuto y medio, desde ya os estamos leyendo nuestros chats en directo de Twitch y de YouTube. Por supuesto, cualquier pregunta, comentario o predicción que tengáis relacionado con este gran premio de los Países Bajos eh, bienvenida sea, y también nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram con arroba soy motor, por ejemplo en Youtube Jorge, eh, nos preguntaba Juan si hemos comido o si habrá pizza, no, hoy hemos comido, hoy hemos comido, no hay pizza, pero bueno, he traído, he traído sorpresa porque estamos en Holanda, así que los waffles, ¿no?, que los llaman sí. con caramelo, que están buenísimos, por cierto, luego para el post a lo mejor o si hay alguna bandera roja muy larga, vale. podemos hacer el, el soy comida otra vez pues, eh, dos minutos que ya han pasado de esta Q1. Acaban de salir a pista los Has, también la Tiffy, Sunoda y Robert Kubica, que insisto, va a estar en sustitución de Kimi Raikkonen todo el fin de semana. La duda, Jorge, es. Si Carlos Sainz podrá salir en esta Q1 o en qué momento lo hace. De momento está en box. De momento sigue en box. A ver, lo bueno es que esta es la sesión más larga y que Carlos, por potencial que le hemos visto del coche, no debería tener problemas. Yo tengo la sensación de que simplemente eh, con tal de salir a unos 10 eh, minutos del final, debería tener tiempo suficiente para poder hacer un, un crono que le coloque en posición cómoda de pasar a Q2. Recordemos, Ferrari está muy bien este fin de semana. Es una de las principales claves que tenemos que tener en cuenta en este circuito. Es como en Mónaco. Si en Mónaco fueron bien, esto es Mónaco pero con gravilla y con hierba, así que sí. se traslada, tengo la sensación. Claro, ahí la idiosincrasia, no, ese circuito de es que hay muchísima curva muy muy rápida. Y muy, muy, muy estrecho todo el circuito. ¿Qué hay más allá de, de la parte estrecha? Pues o, o hierba o muro. Eso Entonces es. Es, te da un poquito más de alternativa que Mónaco, pero no muchísima más. Ahí ¿eh? lo vimos, por ejemplo, en la segunda bandera roja de los Libres 2 de ayer. Como en la Chicán de la 11 y 12, cerrando la vuelta, Machepin hizo un trompo mmm, muy normal, digamos, para cualquier piloto y se quedó... Atrapado ahí en esa escapatoria de gravilla O sea, no perdona ni una este circuito Muy a la, a la vieja usanza, quizá en línea con la ¿verdad? Sí. Para poner eh, un paralelismo Había mucha gente también que hablaba de, en términos Parecidos a Mugello, Tomás, porque Es un circuito con mm, muchas rectas, vale. eh, curvas Muy rápidas, estrecho, de la vieja usanza Como tú dices, pero sí, es un poco ese, ese estilo, ¿no? Imola, Mugello Bueno, al final es un circuito que no se usaba desde el año 86, si no me falla, la o del 85, Cinco, si no me falla sí. la memoria 36 sí. años, eh, desde que Se corrió no. aquí por última vez, y el circuito la verdad es que tampoco, tampoco ha experimentado grandísimos cambios, más allá de la readaptación, por sí. supuesto, a las nuevas normas de seguridad que impone la FIA, algunos peraltes y deja de contar, es eh, más o menos eh, muy parecido a lo que había en ese año 85. Pues Max Verstappen que sale a pista, ha salido también Charles Leclerc y estoy viendo que acaba de salir Carlos Sainz. Bien. No lo tenemos en imagen, pero el timing nos muestra que ahora falta de 14 minutos todavía de esta Q1. Ha salido Carlos Sainz. Jorge, aquí el, el tiempo no va a ser un problema, ¿eh? porque estamos rodando en 1'10, 1'09, no, incluso no, no, no. 18 minutos de Q1 no hay ningún tipo de prisa. Sesión, sesión salvada. Carlos, Carlos ha salvado la clasificación y a partir de ahora es olvidar ese… ese... Error extraño, eh, un extraño que le hizo uh -huh. el coche frenando hacia la curva número 3, eh, saliendo de la 2. Es una frenada un um, poco complicada, ¿eh? tipo algunas curvas que hay en el Jarama. Por cierto, muy parecido a este circuito. Sí, vale. No del mismo uh -huh. diseñador, porque es un error que se comete. No es exactamente el mismo diseñador. El diseñador de Jarama fue presidente y, y controlador de este circuito durante muchos años, que a lo mejor ahí sí que pudo coger algún tipo de inspiración en este trazado de Zandor para hacer el Jarama, para hacer Suzuka también, pero... Eh, Curvas rápidas, fluidas, en apoyo, que a veces te pillan a contrapié, como le ha pasado a Carlos Sainz en Estados Libres tres. Pues los Mercedes que también están en su vuelta de calentamiento, todo el mundo en pista salvo los Alpine y Daniel Ricciardo, Max Verstappen que arranca su primera vuelta cronometrada de k1 neumático blando para el piloto neerlandés, de momento solo cuatro tiempos Latifi delante de Sunoda, delante de Kubica, delante de Schumacher, tan solo estos cuatro pilotos con tiempo, Max Verstappen sorteando la curva peraltada de la 3, que lo hace por el exterior nos lo preguntabais antes en Twitch, ¿por qué hacen la curva 3 por fuera? Bueno, han encontrado, es una anomalía que vimos ayer ¿no? sí. que es atípico, no estar cerca del ápice sino ir por arriba, eh, pues el peralte te hace que lo más rápido sea ir bien, 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 bien por el exterior, incluso más allá de la línea blanca. Sí, porque el peralte lo que hace es darte muchísima fuerza extra, muchísimo agarre extra en el coche. Eh, si tenemos en cuenta que las dos fuerzas a las que se somete un coche en Fórmula 1 en curva es el peso del coche y la fuerza centrífuga que te echa hacia afuera, si de repente tenemos un peralte, el centro de fuerzas del coche es muchísimo más vertical. Entonces, aquí lo que importa no es estar cerca del ápice, sino. Aprovechar la máxima velocidad posible que te permite tanto la entrada como la salida Si te vas alto por el peralte Y, y no es una trazada extraña de unos pocos Es que lo hemos visto en Fórmula 3, lo hemos visto en la Porsche Lo hemos visto en todos los Fórmula 1 Así es como se hacen los peraltes en este circuito Verstappen que se coloca primero Le saca seis décimas al tiempo que había hecho Checo Pérez 11 minutos 48 de 1 todavía Los Mercedes Jorge han salido con neumático medio Sí Extraño, eh, recordamos. Ambos Mercedes con neumático medio. C2. Estamos con los tres compuestos más duros en este circuito, C1, C2, C3. Y Mercedes ha decidido hacerlo con el C2. Eh, no sé si a lo mejor intentando guardar blandos de cara a la, a la Q2 y la Q3. Y también sí. de cara a mañana. Porque van a ser importantes, yo creo. Pero bueno. No han pues, ido mal, eh. No, no. No han ido más. Mira, récord del tercer sector para Valtteri y Bottas. Hamilton y Bottas que se colocan detrás de Verstappen. Ahora Gasly justo en medio. Pero oye, entre Verstappen y Hamilton, una décima, ¿eh? Sí. Va bien el Mercedes en este circuito. Sí, no son las tres que hemos visto en, en la última sesión de entrenamientos libres. Que nos habíamos quedado un poquito fríos porque Mercedes no estaba teniendo un fin de semana ideal. Recordemos, Hamilton se perdió ayer toda la sesión de libres 2 por un problema técnico en el coche. Mm. De momento parece que funciona, ¿eh? Ahí segundo a unas dos décimas. Pero oye, eh... <laughs> Siguen siendo dos décimas casi en un circuito largo, eh, o sea, en un circuito relativamente o sea. corto, 4,2 kilómetros. Mal augurio esta primera vuelta de Carlos Sainz que le ha dejado décimo cuarto, solo por delante de los Haas y Robert Kubica, Leclerc cuarto, y le ha sacado Leclerc 1,8 segundos. ¿O hay algo raro en ese coche número 55? ¿O es que Sainz ha querido dar una vuelta? Eh, de casi calentamiento para comprobar que el coche esté bien y luego volver a hacer un nuevo intento. Sí, eh, es posible eh, que haya hecho simplemente una vuelta de instalación. Viendo que Leclerc está tan arriba, no confío, no creo que haya habido un, una bajada de rendimiento tan espectacular de los Ferrari. La cuestión es que Ferrari estaba. estaba fuerte durante entrenamientos libres, pero nos faltaba gente. Nos faltaba Mercedes poniéndolo todo, nos faltaba, yo creo que Checo Pérez también, y, y ahora más o menos ya sí. se están encaramando a la lucha. Fernando Alonso que arranca ahora su primera vuelta de Q1 10 minutos por delante, hiper limpio este esta primera mitad de la Q1 de momentos sin incidentes, todo el mundo respetando los huecos para no haber problemas de tráfico. Vemos ahora la cámara por Fernando Alonso. Uy, como se pasa uy, frenada uy, rozando uy. el muro de la curva 3… Antes, <laughs> Antes lo dices Tomás. Antes lo dices. ¡Qué miedo ha dado eso! Estábamos viendo a lombor de Alonso y de repente se ha pasado de frenada en la subida del Peralte, que claro, te da una sensación de vértigo como si fuera una montaña rusa. Sí, sí. Y, y por su también la elevación te ayuda a frenar un poquitín, aunque sea. Entonces ahí Alonso lo ha salvado. Y, y vamos a ver qué tal es esta vuelta de Alonso. Después de ese susto, parece que el segundo sector lo hace sin problema ninguno. Mientras tanto, deciros que Jorras se acaba de hacer una nueva vuelta y se coloca noveno. La décimo segundo. Carlos Sainz, de momento, está dentro de Q2, eh, porque de momento ni los Alpins ni Ricciardo han hecho vuelta. El segundo sector de Alonso sigue siendo bueno, se queda cuatro décimas del mejor tiempo hasta ahora de Verstappen. Le quedan tan solo dos curvas para cerrar la vuelta. A Fernando Alonso, la frenada de la 13 se sube ahora al piano exterior. Última curva para Fernando Alonso en esta primera vuelta de Q1, aprovechando el peralte de la 14. Pie a tabla, abre el DRS, recta de meta para el piloto asturiano que se va a colocar quinto delante de Botas. Bueno, está bien, está bien. ¿eh? Hemos tenido. Buenos tiempos de Fernando esta mañana. De hecho, ha liderado Libres 3 durante bastante parte de la sesión. Eh, no confiaban en exceso en Alpine antes de llegar aquí, pero, pero de momento parece que el coche está funcionando bien este fin de semana. A ver con dónde se queda ahora terminando la vuelta. O con octavo. Mm, detrás de Pérez y detrás de Fernando sí. también. Sí, pero ojo, ¿eh? Alonso sexto. Los seis primeros están en menos de cuatro décimas. Sí, 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 va a estar muy, muy apretado esto. Va a estar muy apretado. Y, y creo que nos faltan los McLaren. Eh, todavía estoy esperando sí. la reacción de McLaren este fin de semana. Pues ahí te viene. Está Alando Norris en el segundo sector. El primer sector ha sido bueno, el segundo ha sido bastante malo. Más lento que Alonso en ese sí. parcial. Le quedan tres curvas para cargar la vuelta a Alando Norris que ahora mismo está décimo detrás de Jovi incluso. Y destacar que los Mercedes han dado una nueva vuelta Hamilton se ha quedado a 78 milésimas de Verstappen Recordemos, los Mercedes, los únicos que van con neumático medio A ver qué referencia de vuelta nos ofrece Lando Norris Pasando por recta de meta, abre de res El piloto británico y solo puede ser octavo, octavo. Delante de Ocon, detrás de Checo Pérez Alonso se aferra a la sexta plaza Sainz que todavía no ha hecho una nueva vuelta Ahora está ahora mismo décimo séptimo y virtualmente eliminado no, Y Fernando cerca de Leclerc, ¿eh? A diez milésimas no, no es moco de pavo el tiempo que ha hecho esto, esto es un tiempo que te deja ya muy tranquilamente en Q2 eh, Y muy cerca siguen mejorando los Mercedes, está metiendo temperatura en el neumático medio Tomás y, y por eso están esas 78 eh, milésimas contra Verstappen, recordemos Verstappen con un neumático un paso más blando. ¿eh? Cúbica que acaba de hacer un vueltón para colocarse décimo quinto. Ahora mismo estaría dentro de la Q2. Quedan siete minutos doce todavía, así que mucho por disputar. Pero en buena forma el piloto polaco arranca su nueva vuelta de Q1. Carlos Sainz, que ahora mismo estaría décimo octavo, pasando ahora por la peligrosa curva 2 y 3, sin problema ninguno. Para el piloto madrileño, que tiene que hacer una vuelta, pues ahora mismo, para salvar los muebles, Jorge. Sí. Eh, entrar en Q2 y, y sobre todo hacerlo rápido porque. Te sale una bandera amarilla y te ponen un compromiso. Y más en este momento de sí. seis minutos para el final. Aquí ya tienes que tener una vuelta de, de salvación. Y, y Carlos, de momento, está yendo a por ella. No es, no es espectacular el primer parcial. Pero yo creo que le vale no, lo es que bueno. está haciendo. Le vale para entrar. Sí, sí, sí. Ahora mismo estaría en tiempos de Ricciardo, por ejemplo. Jovinazzi en el top 10. Eh, paso por el primer sector. Su nuda también viene mejorando. Lo bueno para ellos es que el peligro de bandera amarilla decrece porque hay menos coches en pista. El segundo sector de Sainz es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Le saca siete décimas a Robert Kubica, que está marcando el corte ahora mismo. Mientras tanto, deciros que Pérez ha mejorado y se coloca séptimo. ¡Latifi octavo! Buah. ¡Latifi octavo! En una nueva vuelta. Quedan seis minutos todavía de co-uno. Carlos Sainz encarando recta de meta. Abre de DRS con ese Ferrari número 55. Sainz que se asciende hasta la octava posición, justo detrás de Checo Pérez. Como mínimo, te permite respirar un poquito más. Vamos a ver cuánto está mejorando la pista porque viene Yuki Sunoda también pintando de verde todos los parciales para ser décimo. décimo. Eso echa a los dos Aston Martin ahora mismo fuera del corte, igual que Kubica y los Haas. Está su ¿Eh? Está subiendo el nivel de la pista. Hemos empezado con 35 grados temperatura de pista. Seguimos todavía con esos 35. Y a ver qué le ha pasado aquí a Norris, chicán de la 11-12. Ah, pisando piano. Sí. Nada. Poquito desdibujado de momento, McLaren. ¿eh? Yo esperaba que pudieran sí. hacer más este fin de semana. Por, por cómo habían ido en Mónaco es... también ellos, eh, a priori era un circuito que les, que les cuadraba. Claro, es que Ferrari está bien y Alpine está muy bien. Sí, eh, se está confirmando en esta Q1 lo bien que, que puede estar Alpine con esa sexta posición de Alonso. También destacar la cuarta de Pierre Gasly, que bueno no es ninguna sorpresa ya este año que esté en posiciones nobles. Y quedan cinco minutos. 13 todavía de Q1, así que todo el mundo ahora a boxes a poner un nuevo juego de gomas y luego volver a intentarlo. Schumacher, por cierto, que acaba de hacer una nueva vuelta cronometrada y ha superado a Bettel, pero de momento se queda décimo séptimo. y fuera de Q2, que está en riesgo de caer eliminado ahora mismo Giovinazzi, Ricciardo y George Russell. No funciona el Aston Martin, ¿eh? No ha funcionado durante todo el Hombre. fin de semana. Fíjate, Strolli y Vettel, ¿dónde están? Claro, que te gane que estamos diciendo que. Estamos diciendo que Alfa Tauri está bien, que Alpine está bien, que Ferrari está bien. A que, tiene que estar más, está bien, claro. claro. Eso ya son cuatro equipos, más los dos punteros son seis equipos. Pues no te queda otra que, que estar abajo ya. Claro, claro. Eh, no, pero pff, lo de, lo de Latifi, por ejemplo, ha sido sorprendente, ¿eh? Noveno, por pues delante sí. de Sunoda, por delante de Norris. Sí, sí. Y, y Sunoda ha hecho la vuelta después de Latifi. Entonces aquí tampoco podemos hablar de, del momento de pista, ¿sabes? No, no, no. Totalmente. Bueno, vamos a ver el momento de pista porque Russell acaba de salir. Eh, de hecho, es el único piloto en pista sí. junto a Sebastian Vettel y Lance Stroll que estaba saliendo ahora. Eh, salen con tiempo tanto Russell como Vettel para hacer más de un intento. Claro. Eh, entiendo con estas mismas gomas porque tampoco estamos viendo que, que haya tanto desgaste como para no mejorar en el segundo intento. Quedan cuatro minutos de Q1. A ver, Vettel que está terminando ahora el primer parcial. Todo el mundo con neumático, con ese segundo juego de neumáticos blandos nuevos va a ser interesante hasta dónde podemos decir que están a salvo. Yo creo que Latifi no está a salvo. Yo creo que Carlos no está a salvo tampoco. Y, y cuidado Pérez, eh. ¿No? Carlos no. Está en octavo. Es que Latifi está noveno. Bueno, es que mira, me, me, me niego, es, me niego es, Tomás, a pensar claro, que Latifi está tan claro, arriba. Es que, es que yo, Russell acaba de hacer récord del primer bueno, sector. Bueno, 24-3. 24-3. Vete sí, claro. 24-6, eh. Russell ha sido tres sí, décimas sí. más rápido que Vettel en el primer parcial. Stroll 24-7. Es que sí. Cuidado, eh ha sido más rápido que nadie eh, en esta clasificación. La vuelta de Vettel tiene pinta de ser buena. No sé si será suficientemente buena. Está saliendo ahora mismo del peralte de la última curva. 3 15 minutos 15 para el final de la Q1. Tendrá una, un nuevo intento Vettel porque de momento se alza hasta la decimosegunda Segunda. posición lo cual echa a Russell, Russell, pero Russell viene recta de meta mejorando, va a ponerse va por a delante seguro quinto. Fíjate. Quinto yo Russell. Delante de Leclerc, delante de Alonso, delante de Pérez, todos estos tienen que hacer todavía otro intento con el neumático blando, pero bueno, esto te habla de lo que tú decías, Tomás, lo que está mejorando la pista. No para todos, porque Stroll Pff, no ve solo una posición. No se queda fuera Stroll, ¿eh? Se Decimos queda fuera esto. Tan solo consigue ser? Sí, sí, sí. Y, y se sale queda Carlos. Fuera Stroll. Sale Carlos que lo acabo Ambos de ver. Vamos Ferrari. Mm -hmm. Mm -hmm. Quedan todavía un par de minutitos de Q1, así que tienen tiempo de hacer una vuelta más. Si fuera necesario, porque el tiempo de Russell es muy bueno, el tiempo de Betel ha sido bueno, pero el de Stroll nos ha dejado un poco fríos. Sí. Sí, sí. Lo Solamente una quiero A ver si los si y Cúbica pueden tener realmente eh, ritmo para luchar por la Q2. Y si no, eh, lo tendrán que pelear en, ahora mismo entre Ocon, Giovinazzi, Stroll y Daniel Ricciardo, que está décimo séptimo. En imagen con neumáticos blandos nuevos Tenéis las capturas de todo lo que suceda en esta clasificación Si queréis ver, por ejemplo, ahora mismo a Daniel Ricciardo En nuestro Twitter, en arroba soy motor Bueno, dramático si Ricciardo se queda fuera ¿eh? esto, esto es la segunda Tercera clasificación más importante del año Después de Mónaco y, y te diría que pares de contar Por lo que estamos viendo Por lo que sí. hemos visto esta mañana en Fórmula 3 incluso Que son coches más pequeños Más manejables y les costaba adelantarse Mañana podemos tener una procesión importante Casi como que ha sido imposible ¿eh? <laughs> para la Fórmula 3 directamente. Pues Ay, un 4. minuto 38 que quedan de Q1, ahora mismo eliminados Stroll, Ricciardo, Schumacher, Kubica y Nikita Mazepin en riesgo de caer eliminados Sunoda, Norris, Vettel, loconi y Giovinazzi. Para los que nos estáis preguntando en los chats, Carlos Sainz sí ha podido salir, de momento está noveno, tres posiciones detrás de Leclerc y no hay sanción. No ha cambiado caja de cambios. Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, los únicos que se han quedado en boxes. Todos los demás están en pista. Tomás, así que tenemos a 16 coches eh, rodando que van a tener que encontrar un hueco. Cuidado, porque dirección de carrera llamando una directriz ayer de cuál es el delta mínimo de tiempo para que no se frene demasiado y se hagan embotellamientos. Bueno, pero depende quién seas se sanción y depende quién seas, no. Sí, ya, ya sí. Sí, totalmente. T tampoco igual lo que hagas en pista, depende de quién seas. Por Más ejemplo, valo... si eres Ocon, por ejemplo, no hay sanción. Si eres ¿Sabes? Verstappen, tampoco. Pues tampoco. Entonces, eso ya es jugártela a que te toque Que caigas y una dirección de carrera o no. Daniel Ricciardo arranca su última vuelta de Q1, último minutito hasta la bandera. Cuadros coqueteando con el límite de la curva 3. El piloto australiano tiene pinta de ir rápido en ese primer sector. La verdad es que le esperamos dentro de Q2, sería lo suyo. Contra Giovinazzi que marca el corte, le has hace... Sacado Jovinacci 26 milésimas, pues ojo que el primer sector de Ricciardo no es suficiente No, de momento se que está el quedando el primer atrás. sector bueno, de Ricciardo no es, es suficiente que el, el que es suficiente es el primer sector de Giovinazzi, récord ahora mismo, superando el tiempo que había hecho Russell Pero no está record mejorando sesión, todo el mundo estamos diciendo. Claro, claro, pero, pero, pero no no estás viendo, fíjate, Vettel eh, no ha mejorado en el primer parcial, Kubica no ha mejorado en el primer parcial eh, No está mejorando tanto la pista, eh el segundo sector de Ricciardo sí que es bueno, sí que es muy bueno. Vettel, que ya ha acabado su clasificación. Ojo con Vettel, que está décimo tercero y se va a boxes, ¿eh? Sí. Leclerc, mientras tanto, se ha colocado primero, primero así que por supuesto que está dentro. Y vamos a ver cuánto mejoran los pilotos de detrás, porque Vettel está en cierre riesgo Mira, eliminado. Saint segundo, por cierto. Sainz segundo. Y Ricciardo que sí puede mejorar sexto. para ser sexto. Vettel se va a quedar fuera, ¿eh? Vettel se va a quedar fuera porque Giovinazzi, que estaba decimosexto, pasa a ser cuarto. Nada, nada. Vettel va a estar Buah, fuera porque increíble. les falta la vuelta a Dukon y a Stroll. Increíble, Gio, eh. Cúbica... A ver dónde se queda Kubica. Que no puede. Ay, no decimo puede, octavo. se queda decimoctavo. Sunoda, que estaba decimotercero, va a poder mejorar, pero ya estaba mejor un par de posiciones apenas. Vettel está decimoquinto, va a depender de su compañero de equipo, Lance Stroll, que está decimoceptimo y, y virtualmente eliminado, Ocon. pasando ahora por recta de meta. Último intento para el piloto canadiense. Ojo Checo. Que... Ojo Checo. Eh. Tu compañero de equipo. Se cuidado. mete Stroll y echa a Sebastian Vettel. Tomás, cuidado, cuidado que Norris Ocon se ha puesto Noramismo. sexto, eh. Y cuidado que no, pero Norris ya. puede salir de ahí. Y la, la Tiffy. Cuidado con Pérez, eh. Está Norris fuera, pero si mejora Pérez se queda fuera. Lando Norris en recta de metro. ¡Lo Pérez echa fuera. Pérez fuera. Madre mía. Pérez Checo. está fuera. Madre mía, sí, Checo. Sí, sí, sí. Acaba la vuelta Lando Norris, mejora milésimas Se queda decimoquinto. Concluye la izquierda. Q1 en Zambord Ha caído eliminado Sergio Checo Pérez. Madre mía, Checo. Un Red Bull se queda fuera en q 1 Madre mía, Checo, qué fin de semana. Pero, pero esto. Yo creo que aquí hay, hay algún tema de, de timing del equipo. No le tienen que haber sacado sí. bien. Tiene que haber comido tráfico. A ver, a ver, mira a mira ojo, Vettel, por ojo, ejemplo. Ojo, ¡Oy, oy, 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 oy! Machepin. Nos estaban mostrando la curva 3. Es los dos has que se han puesto en paralelo. Han bloqueado a Sebastián Vettel, que no ha podido mejorar porque es se, ha quedado, se ha quedado eliminado por esta circunstancia. Uf, ¿pero ha evitado iba? el accidente de milagro ¿Qué hacía Nikita ¿Qué, Matt ¿qué hacía Mazepin. Bueno, Macheping. Se ha tirado. Quería, quería, quería esquivar a Mick Quería esquivar a Mick ya, para, para adelantarle Y lanzarle la vuelta y no le han avisado Dos fallos en esa maniobra Uno, no puedes esquivar a Mick Hay un pacto de caballeros, él está delante de ti Tiene que lanzar la vuelta antes Dos, el ingeniero no le ha avisado de que por detrás venía Vettel En vuelta rápida y lo ha hecho en el peor momento posible En mitad de una curva cuando hay cero visibilidad pues se queda fuera Checo Pérez, se queda fuera Sebastián Vettel, decimoctavo Robert Kubica, Mick Schumacher, décimo noveno última posición, Nikita Matzepin, por los pelos, Lando Norris ha metido y nos confirman Mira, que la al acabar ¿eh? la sesión en nuestro post de twitch.tv barra SoyMotor, eh, os contaremos si Nikita Matzepin tiene sanción, que le va a afectar muchísimo. Sí. Estando último, buah, la afecta. Va a salir súper último. Mira Kubica por no delante veas. de por delante de los dos has eh, al final. Estaba penúltimo. Sí, pero pero yo pero yo 14 posiciones por delante. Sí, Tampoco sí, es que se yo... le puede exigir demasiado, supongo no, a Kubica, ¿no? No, ni ni por ni bueno, porque ya lleva dos años fuera de la Fórmula 1, ni por adaptación al coche, ni al circuito, ni, ni porque aparte, bueno, pues es un circuito muy complicado. Es un circuito de, de, de mucho trabajo con el volante y sabemos que Kubica, pues ahí todavía puede tener. Sobre todo si no ha estado haciendo un entrenamiento continuado desde que se fue en 2019, pues puede tener a lo mejor alguna desventaja frente a, frente a Giovinazzi, por ejemplo. Me parece más flagrante lo de Pérez contra Verstappen, sinceramente. Mucho sí. más flagrante. No Estaba... entiendo lo de Checo. Est estaba ahí Nikita Machepi pidiéndole explicaciones a su ingeniero de rendimiento, el japonés Ayao Komatsu. Eh, y los gestos de Machepi eran un poco de: ¿bueno qué? Avísame, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me avisas o no me avisas? Sí. Eh, pero bueno, poco, pocos problemas de tráfico hemos tenido para lo que puede ser esa sección porque es que se veía venir. Y, y cero banderas amarillas, cero salidas de pista. Todo el mundo parece que gastó esos cartuchos en libres. Y, y bueno, sí. ahora da la sensación de que está todo un poquito más calmado. Bien, Ferrari, por cierto, que se nos ha pasado por sí, alto, sí, pero sí. Leclerc y Carlos primero y segundo. Y eso también te muestra que el, el coche de Carlos Sainz no sí. tiene secuelas después de esta mañana, lo cual también es importante. Porque no, a veces en Fórmula 1 2 más 2 no es 4, no es que simplemente reparas el coche y ya funciona perfecto, a veces no va así. Entonces también es importante para el resto de la clasificación eso y que la distancia ha sido también mínima, un par de décimas entre ambos. Pero bueno, para Ferrari es una buena noticia que un Red Bull se quede fuera. Sin duda, hay un hueco ahora en segunda fila de parrilla. Y los McLaren parece que no están, porque Norris se ha metido de milagro. ¿eh? Así como estamos diciendo, yo os estoy leyendo en los chats, mucha crítica a Checo Pérez, con razón. Eh, si se quedaba Norris, ojo, ¿eh? cuidado. También, cuidado. Pero ahí, ahí lo que hay que ver, incluso también lo haría con Checo, es eh, qué comunicaciones ha habido dentro del muro. Porque, porque yo creo que aquí hay algo más que simplemente la vuelta. Yo creo que aquí también puede haber tráfico, eh, puede haber que no le hayan sacado en el momento adecuado, con el juego de neumáticos que tenía que salir. Porque si no es demasiada diferencia. O sea, Checo, es verdad que estamos viendo durante todo okay. el año que, que está perdiendo consistentemente en clasificación contra, contra Verstappen. Y no nos vamos a esconder. No está siendo su fuerte. Checo está siendo decepcionante en clasificación, salvo esa casi pole que hizo en Imola. Pero no está la cosa yeah. como para caer en Q1 tampoco. No es tan decepcionante el tema. Sí, sin duda. Eh, la cuestión es, ¿por qué? Latifi, Norris, Stroll… Estaban dando vuelta en el último momento y Checo Pérez no. Allí hubo no un fallo del equipo. Eso es, eso es. Que no, que, no, que, que no es culpa a Pérez, ¿eh? Porque Pérez se pone en esa situación. Pues, es. Verstappen, Verstappen tampoco ha salido y no ha habido problema. Pero dentro de que eh, obviamente es culpa de Pérez la primera vuelta, la segunda es culpa de Red Bull. Sí. ¿Por qué no lo han sacado? Sí, haya ha habido algún, algún fallo de timing o, o a lo mejor… Calculaban que estaban dentro y querían ahorrarse un juego de neumáticos y al final no estaban tan dentro como pensaban. Y, y la pista ha mejorado, pero ha mejorado extraña además, porque hemos visto el récord en el primer parcial de Russell, luego el de Giovinazzi, pero Vettel, por ejemplo, no ha mejorado en el primer sector, con también le ha costado al principio de la vuelta. No. ¿Sabes? No. Mmm, parece como que, que todavía hay mucho tiempo por desbloquear en este circuito. Es tan nuevo que, que a sí. lo mejor encuentras unos. Referencias o unos mini puntos como les puede haber pasado a Russell y Giovinazzi y de repente ahí desbloqueas un montón de tiempo. No solo es muy nuevo, sino que además han tenido muy poco tiempo de libres eso para, es. Rodar y para probar y Eso es. Eso y también es. eso nos, nos da una igualdad que nos está encantando. Nos decía eh, Robert Pam en Twitch: del primero al décimo séptimo, un segundo de diferencia. Qué bonito, ¿no? Perfecto perfecto pero pero va a ser la tónica de todo el fin de semana sé que no es comparable pero esta mañana en la carrera de Fórmula 3 creo que ha habido durante la última mitad de carrera eh, los ocho nueve primeros estaban los ocho en la en el mismo tren de DRS me pareció una carrera de Moto 3 <laughs> con menos adelantamiento con entonces. menos adelantamiento pero y más ruedas sí. Pues 5 segunditos para la, <laughs> para la bandera verde que sale ahora 15 minutos por delante para la Q2 y la duda es qué pasará con los, con los pilotos punteros con el tema de neumáticos. Yo saldría Verstappen a... ha salido con blandos en Q1, pero luego los Mercedes han salido con medios. A ver qué juegan ahora. Yo, si fuera Mercedes, saldría con el medio porque hace calor. Bueno, mira, eh, sale Verstappen con el blando. Con el blando. Sale más con el sí, blando. Sí. Pero a ver, Mercedes, porque Tomás eh, no ha mejorado con el neumático blando, eh. Mercedes ha hecho. No, no ha mejorado o no se ha quedado tan Muy cerca bien. de Verstappen con el blando. Pues vamos a ver, ¿qué, ¿qué elige ahora Mercedes? Recordemos que los pilotos que entran en Q3 arrancan la carrera de mañana con el mismo juego de neumáticos que hayan hecho su mejor vuelta de Q2. Es decir, con los neumáticos que hacen esta vuelta ahora empiezan la carrera de mañana. Por eso es tan importante la estrategia de neumáticos. Y vamos a ver si Mercedes quiere igualar con Verstappen, porque Verstappen ha sido el primero en salir a este abarrotadísimo de color naranja circuito de Zandvoort, que se está viviendo una auténtica fiesta. ¿eh? Ah, es espectacular, es una envidia tremenda, sinceramente viendo las imágenes en la grada de, de la fiesta del festival que han montado los, los holandeses, que Saben hacer buenas fiestas y saben pasárselo bien, y, y además, ¿cómo, bueno. se nota, cómo se nota Tomás que Verstappen está en casa, sino de qué va a salir él con un Red Bull, el primero de todos del garaje, cuando hemos visto que a veces incluso se comían un intento de, de Q2, eh, está claro que él está sí. también disfrutando de, de un circuito que no está al, al 100% de aforo además, ¿no? No, 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 se permite solo el 66%, así que 70.000 personas dentro de, de este circuito de Sanbord por la situación de la pandemia de la COVID-19. Pero fíjate, fíjate el bulto que hace. Con él. Pero sí, 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 eh, aparte es muy colorido y, y ahora veíamos en esta vuelta de, de paseo de Max Verstappen calentando neumáticos, todo el mundo de pie aplaudiendo. Representando este jolgorio local, ¿no? De, de ver por primera vez a su piloto en, un, en casa, por primera vez. No, no sé si es el circuito, Tomás, y mañana seguramente vamos a ver una carrera complicadilla en cuanto a adelantamientos, si es el, el ver a tanta gente en la grada y que por fin ya hay un poquito de luz con el tema de la pandemia, pero de momento está siendo de los fines de semana que más estoy disfrutando, de los que más me está gustando ponerme sí. delante de la pantalla y ver Fórmula 1, porque hay un ambiente precioso, hay, hay una atmósfera muy, muy vibrante. <laughs> eh, arranca Verstappen su, su vuelta de Q2. Han salido también los Mercedes, igual que los Williams, porque sí, ambos Williams han metido dentro del corte. También Giovinazzi y Norris, de momento en Ferrari y en Alpine, son pacientes. De momento no tienen ningún tipo de prisa. Récord de Verstappen en el primer parcial, como estábamos esperando. Sí. Lo de los Williams deja de, empieza a dejar de ser noticia. ¿eh? Ya ves. Llevan. En el buen sentido, obviamente. Sí, sí. sí. sí, sí. Cada Pero... vez más cerca de la zona media. De hecho. ¿A qué esperamos, no? Para considerar la zona media. Sí, sí. Yo creo que, que Alfa Romeo y Haas están por detrás y los podemos considerar equipo de, de detrás. Y Williams ahora en el, la cola de la zona media, pero encaramados a poder hacer una buena clasificación o una carrera loca y, y rascar puntos. Son la Haas de hace dos años. Pues Max Verstappen que va a cerrar su primer tiempo de vuelta en esta Q2 y la referencia va a ser, mamá mía, un <laughs> tiempazo 1'09.0. 1 que por supuesto mejora el registro de la Tifi y, y que tiene pinta que Russell no lo va a mejorar, aunque viene fuerte George Russell, ¿eh? Sí. Viene fuerte el piloto que, británico que ya ha dicho que ya sabe qué colores va a aportar el año que viene, solo que no lo quiere compartir, pero bueno, eh, se le ve contento, ¿eh? Por algo será, Jorge. Es eh, espectacular el primer parcial que están haciendo toda la sesión, tanto Russell como Giovinazzi. Russell más rápido que Norris, ah. Giovinazzi más rápido que Hamilton en el primer sector, ¿eh? <laughs> Tremendo. Tremendo Antonio Giovinazzi que los últimos rumores le sitúan fuera de Fórmula 1. Sí, vamos a ver ese movimiento de, de Haas y de Williams y de Alfa Romeo. Son los tres asientos que quedan. Suena Alex Albon, Mixumaker. Yo creo que hay que tenerlo en la ecuación. Suena Nick de bris y. hay que ver qué pasa con Bottas y Russell. Pues Bottas que está acabando su vuelta con neumático blando ambos Mercedes así que copiando la estrategia de Verstappen Bottas que no 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 solo no puede con Verstappen sino se queda a un mundo siete décimas de diferencia mientras tanto deciros que eh, Russell se mantiene tercero ¿eh? delante sí. de Norris por ejemplo de Giovinazzi vamos a ver esta primera vuelta de codos del Sir Lewis Hamilton segundo segundo Pero seis décimas milésimas también, ¿eh? por delante de Bottas esto es una pana de Verstappen madre mía madre mía qué fuerza están sacando los Red Bull aquí y cuidado porque... Los de cuarto. Lo de cuarto. Que hay que ver dónde están los Ferrari. Hay que ver dónde están los Ferrari. Pero viendo la cara que tienen los Mercedes... Cuidado, eh. Que a lo mejor la primera línea se complica si siguen así hacia la Q3. Que Ferrari está fuerte, pues Tomás. Es una... Y lo hemos visto al final de la Q1. Sí, sí, la verdad es que sí. Hay que ver qué pasa con pin que es un poco una incógnita, pero ahora mismo pintan las cosas mal para McLaren. ¿eh? Confirmamos sí. el mal augurio de Q1. Norris más lento que Russell y que Giovinazzi. Diez minutos para el final de Q2. Y viendo el desglose de la vuelta de Verstappen contra Hamilton, Jorge, en todos los sectores, Verstappen más rápido que Hamilton. Pero fíjate, el primero, la diferencia es. Eh, terrible, 430 milésimas en favor del holandés. Cuatro décimas, cuatro décimas. Es el sector de la frenada de Tarzán, de la curva número 1, el de la frenada de la 3, la curva peraltada, y luego toda una sección que se hace a fondo, la 4 y la 5. No sé si a lo mejor tiene algo que ver con carga aerodinámica y que Red Bull tiene más ala y permite surfear mejor esa curva 1, curva 2, 3, con, con un poquito más de apoyo aerodinámico en el coche, o simplemente que, que las características de, de la zona peraltada, de la curva número 3, se ajusta mejor al Red Bull y no al Mercedes y Red Bull puede aprovechar más inercia más velocidad en esa zona como le pasa a Giovinazzi le pasa a Russell porque es muy es muy peculiar que, que sea en ese punto exacto en ese sector exacto donde Russell y Giovinazzi estén sacando tanto tiempo compro tu teoría eh la verdad es que sí es, la verdad es... es que es extraño sí pero de momento, fructífero para ellos. Está Lance Stroll ahora dando vueltas. Se va a encontrar con un McLaren que no le obstaculiza no. en la llegada al tercer sector. El viento que cobra un poquito más de fuerza, 13 kilómetros por hora ahora, perpendicular a la recta y a la curva número uno Que eso, para el peralte, está gracioso, ¿eh? Que te pegue el viento. Sí, <laughs> sí, 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 tiene que dar mucha confianza. Está, está divertido el tema. Y fíjate, en la curva 14 te, te empuja hacia afuera encima fuera. el viento. A ver, Stroll, dónde termina. Pero no está siendo espectacular la vuelta. Sexto, delante de Norris. Pero detrás de Russell y de Giovinazzi. Los sí, Ferrari sí. en vuelta, por cierto. A ver, Leclerc. Leclerc ligeramente por delante de Sainz en pista. Sí. Eh, 24-3, 88 el tiempo de Sainz en el primer parcial. Tiempo de Leclerc, 24-2. Un poquito más rápido en el primer sector que, que Carlos. El segundo también. ¿eh? Le sacó un par de décimas en el paso por los dos primeros sectores de Leclerc a Carlos Sainz. Quedan ocho minutos exactos ahora de esta Q2. De momento, tan solo ocho pilotos con tiempo registrado. Vamos a ver dónde situamos a los Ferrari. Ya con el Fuego Real en marcha, segundo uh, Leclerc. Pero lejos. Cuatro décimas. Segundo Leclerc, quinto Sainz, así que sándwich de Mercedes para los dos Ferrari, pero lo que tú decías, ¿eh? ojo con la primera fila de parrilla porque no, Leclerc es que se segundo, mete Gasly. Gasly tercero. Eso es, se mete ahora Gasly de por medio y a ver su noda hasta dónde puede subir. Yo creo que se Decimos va a nada, nada, pero ojo con Alonso, séptimo. Bueno. Alonso séptimo de pero mira, Landon Reyes ya está fuera. Y todavía falta la vuelta a Dukon, que ahora supera a la de Alonso. Así que primer intento de Q2. Verstappen, Leclerc, Gasly. Hamilton, cuarto, botas, quinto. Sainz, con Alonso, Giovinazzi, Russell. Ese es el top 10, a menos que Daniel Ricciardo me diga lo contrario. Porque está encarando recta de meta. Primer intento de esta Q2 para el australiano, que le eleva hasta la sexta posición. Así que repito, el top 6 es Verstappen, Leclerc, Gasly. Hamilton. Botas Ricciardo, Sainz Oconi, Alonso cierran el top 10 con Giovinazzi. Ahora mismo eliminados estarían Russell, Stroll, Norris, Latifi y su noda. Muy sorprendente el descalabro que está teniendo McLaren. Y hay que decir una cosa, Tomás. Si Giovinazzi y Russell lo han hecho en el primer intento de, Q de Q2. En, con ese primer juego, porque no van a hacerlo otra vez en el segundo y van a volver a subir ahí arriba. No hay, no hay razón para pensar ahora mismo que Norris pudiera cortar a, a, a Russell o a Giovinazzi, más allá de que él lleva un McLaren y ellos son un Alfa y un y un Williams. Pero por lo que se ha visto en pista sí, sí. ¿no? Y es una oportunidad de oro para, para Bottas y para Norris este fin de semana para la lucha que tiene por la tercera posición del mundial, Sin porque duda. Pérez no sé si va a poder sumar puntos, ¿sabes? Sería la tercera carrera consecutiva que no sume puntos si, si mañana no consigue remontar. Así que para Norris también sería casi dramático quedarse fuera en esta Q2, también por la lucha que tienen con Ferrari, ¿no? En, en el campeonato de constructores, porque, claro, si esto es real, Jorge, Leclerc mañana sale segundo. Sí. Y les hemos visto liderar sesiones de entrenamientos, así que hay que tener cautela, pero, pero creo que también hay que tener un puntito de confianza. Y, y bueno, a ver, sobre todo saber que estamos hablando de Mercedes y que Mercedes llegará un momento en el que reaccionarán, pero no sabemos cuánto, porque ya hemos visto que les han cortado primeras líneas este año. Y sobre todo hay que confiar en Hamilton, porque yo Bottas lo veo un poquito más eh, complicado este fin de semana. Sí, cierto es que la última vuelta de Bottas se ha quedado a 43 milésimas de Hamilton. Sí, pero. La cuestión es, A ver, lo que no entiendo yo, Jorge. Eh, to quedan todavía 5 minutos 30, por cierto, de Q2, y si está todo el mundo en boxes. Lo que yo no entiendo es cómo en Q1 Hamilton se ha quedado a milésimas de Verstappen con un neumático peor, y ahora con el mismo neumático está casi a siete décimas. Pero es que a veces pasa? pasa. A veces pasa, porque Mercedes a lo mejor sabe hacer funcionar mejor el neumático medio que el neumático blando. Estábamos a 35 grados de temperatura, ahora ha subido. No, se ha quedado igual. 35 de pista. Ambiente ha subido de 15 a 19, un poquito más. Es neumático C2, el neumático medio. C3 es el compuesto más blando. Y a lo mejor Mercedes no sabe llevar a temperatura a ventana de temperatura ese neumático blando, pero sí que es capaz de hacerlo con el neumático medio. Y lo hemos visto otras veces esta temporada. Yeah. Yo de hecho, Tomás, si fuera Mercedes, oye, para q 3 ¿no? No, no, para ahora. Pruébate, pruébalo, pruébalo a ver qué puedes el hacer. Más es que el tienes. Medio. El problema es que solo tienes tres nuevos para todo el fin de semana. Ya. ¿Sabes? Con tanto que ya has usado alguno para libres, tampoco te, queda, te, te interesa guardar alguno para carrera también. Ya. Pero, bueno. A ver, pasar el corte lo van a pasar, ¿sabes? Si sí, no. Es si quieres estar igualado con estrategias con Verstappen, esa es la duda. ¿Sabes? El, que te estás, el medio que te estás guardando para carrera lo puedes sacar ahora. Y es el que vas a poner cambiado. mañana. Eso es. Claro. Y ya lo tienes. ¿Sabes? El problema es que es difícil de predecir la estrategia porque tampoco se rodó tanto en libre, si no tenemos datos históricos como para claro. saber cómo de cómo de agresivo es este circuito con los neumáticos y yo creo que no lo va a ser porque Pirelli ha traído el compuesto más duro. ¡Oh! Sí, trampo de Russell! Accidente de Russell. Se acabó bandera accidente roja. Accidente de Russell en la última curva, se va contra el muro. Lo lamentan profundamente en Williams porque se ha ido contra el muro. Venía mejorando para meterse en el top 10. Era una posible Q3 para Russell. Ha trompeado. Se ha ido contra el muro. Ojo que Uy, lo, salva, lo, saca, eh. lo saca. Hay ¿eh? bandera roja, o sea, se para el tiempo, pero lo ha sacado. Sí. Y el golpe no ha sido tan fuerte. ¿Quién te dice? 3.54. Pues corriendo al garaje a chequear tiempo, el coche y, y. Sí, sí, sí. Habrá que poner Mira, otro juego de, de blandos. 3, o sea. Pero ya está al lado del pit lane. O sea, sí, sí, puede llegar dentro, Russell. No, es, no, es, no es game over ni mucho menos. El dedo rápido, ¿eh? Con la bandera roja. Sí. Está demasiado. Bueno, hemos visto durante todo el fin de semana un desajuste tremendo entre banderas. Había una bandera verde en el panel luminoso de pista. Ponía bandera amarilla en el timing y estaba ondeando la bandera roja el comisario. O sea, y aquí lo que le ha pasado a Russell, nada, ha entrado muy, muy Curva pasado. 13. Muy pasado, Thomas. El con golpe es velocidad. fuerte, ¿eh? Sí, pero... De golpe, da la sensación de ser fuerte, pero no, es que yo no le, no le he visto daños. No, no, no. Eh, no sé si a lo mejor... Si ha roto alerón trasero, entonces sí que no sale, porque en cuatro minutos que quedan no, le das claro. no les da tiempo a cambiarlo. Eh, creo que le ha salvado un poco, que ha tocado contra la, contra la publicidad, y la publicidad, en o sea. lugar de clavarle contra el neumático, le ha arrastrado hacia afuera. Sí, pero pega un saltito el coche por sí. atrás. Eso es lo que a mí me... Uf. ¿Sabes? También te digo, aunque esté un poco dañado el alerón Trasero, quizá te vale la pena salir y probar. Estaba mejorando Russell para meterse en, en Q3, ¿eh? Sí. Estaba un décimo. Podría meterse en Q3, yo Russell. Hay que ver si, si está cuán roto está el alerón Trasero. Lo dicho, bandera roja separa para el tiempo un poquito menos de cuatro minutos, así que habrá tiempo de sobra. Para hacer casi dos intentos. Russell, que llega al box, se, se baja. baja del monoplaza. Y. Uy, no eh, sé si se retira, el, ¿eh? El lenguaje. El lenguaje sí. Es de que. De lenguajes aquí... que, en, que en, no, 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 no estaba, estaba diciendo que no con la cabeza y están inspeccionando en la parte trasera. A ver si podemos adivinar qué está, qué está ocurriendo. Pero bueno, lo fiamos todo a Latifi sí. en, en Williams, en ese primer sector eh, providencial que va a tener que hacer. Sí. Pues esto es una buena noticia para, para los equipos de la zona media que no lo tenían tan claro. Por ejemplo, Norris, por ejemplo, Sainz, por ejemplo, con y Alonso. La plaza de Russell ¿Sí? es una gratuita, ¿sabes? Parece mentira que estemos diciendo esto, ¿eh? Ya, la ya. plaza de Russell ya, ya. Bueno, pero. pero Oye, viene, es lo que viene hay. de hacer un podio, ¿eh? Sí, sí. O sea, viene de, de clasificar segundo este muchacho. Clasificar segundo, hacer un podio, habla, la, hablaremos de eso, pero. Fue podio porque se tuvieron que. Ojo, ojo que Russell. Sa... No, que está, está sentado, que está, que, que está, que está. Voy, que está. No, es, que, es que yo no he visto que es que... Te interrumpa, pero... No, es que yo no he visto tantos daños. Hay un poquito de ajetreo en el garaje y... ahora mismo. Estoy intentando ver Normal. en qué parte están trabajando. A ver si tenemos un onboard, sí, pero desde la delantera no vamos a ver nada. Llegando hacia la curva número 13, le había dado yo un coletazo el coche y en la entrada hay mm. mucha velocidad. Es, es típica de entrar con mucha, con mucha velocidad. Lanza el coche, esperando que la trasera le vaya a aguantar y la trasera de repente súbitamente se le escapa y, y no puede hacer nada. Qué bonito. Es un circuito que castiga los errores. Por ¿no? supuesto. Te llames Russell, te llames quien sea, claro que sí. Mira lo mismo, es el hecho de castigar el error. Sí. Porque la salida es, es mínima, no es un error tan grave. Paul Ricard aquí ya está, hubiera recuperado sin problema ninguno. Sí. Pero yo creo que la, le pone un valor añadido cuando la grava está tan cerca y los muros tan cerca. Eh, por supuesto, sin que sea peligroso, porque no quiero matar a nadie. Pero está bonito que haya... Que no te sea gratis y salirte de pista. Ah, totalmente. Totalmente de acuerdo. Eh, eh... Eh... Os estaréis preguntando por qué estamos en bandera roja, ¿no? Si Russell ya está en boxes y, y de nuevo en el coche. El tema es que hay que reparar las protecciones. Tienen que asegurarse que las protecciones estén bien para poder retomar la marcha y por eso todavía sigue la bandera roja, lo cual es un caramelito para el equipo Williams porque pueden estar trabajando en ese coche número 63. Le acaban de sacar el alerón delantero a Russell ahora mismo. Están haciendo ahora ajustes en el volante. Yo creo que a lo mejor también comprobando que todo el sistema de dirección funcione correctamente. Pero bueno, da la sensación que, que van a intentarlo otra vez. Y tiempo hay: 3.54, vuelta de instalación, nuevo juego de blandos, eso es Sí, eso quizá le pone un poquito contra las cuerdas, porque ese ya está con un plano y para tirarla a la basura. Pero prefiero ya, meterme bueno. en Q3 antes que ahorrar un juego de blando, sinceramente. Problema del futuro. Eso es. Eso Problema es. del futuro. Pues sigue sí, la bandera roja. Lo que decías tú, ni una sesión del fin de semana. <laughs> bueno, ¿Qué, qué todas, pasará? Todas, todas. Pero ha llegado Te tarde. ¿eh? que cuando Ya, cierto es. Cierto, es. Deciros que cuando acabe la clasificación estaremos en directo en nuestro canal de Twitch, tenéis el link justo aquí arriba de mi cabezón, <laughs> eh, para analizar todo lo que ha pasado en esta clasificación, ver si hay sanción en el incidente entre Mazeppini y Vettel, o si hay alguna más, y también os contaremos las declaraciones de todos los protagonistas y demás. Mañana estaremos media hora antes de la carrera, tanto en directo aquí en YouTube como en Twitch. Eh, por cierto... Russell se baja, ¿eh? Sí, Russell se baja del coche. Eh, acaban de colocar otra vez el reposacabezas. No me parece su buena señal. Y hay dos camiones que están ahora mismo limpiando un poquito de la grava en esa curva número 13. Que nos preguntaba Tomás, eh, Dani16SP, que qué ha pasado, que acaba de entrar. Pues que ha habido accidente de George Russell. Eh, se ha salido la curva número 13, ha golpeado contra las barreras, ha podido seguir y pensábamos que tenía el coche para volver a retomar la marcha. Pero ahora se ha bajado del monoplaza, así que a 3'54 vamos a considerar que el piloto británico está cao en esa undécima posición provisional. Los comisarios de Zambord prisa prisa no tienen no ¿eh? tienen este fin de semana nos han mostrado que mucha prisa tampoco tienen y, y es claro. algo es algo además yo creo que por muy bien entrenados que estén los comisarios de este circuito Tomás no vas a poder resolver porque es tan pequeño los viales son tan estrechos el acceso es tan no. complicado que por mucha prisa que tengas eh, hay veces que no puedes pasar y no puedes pasar a partir de ahí Ayer vimos pues una imagen un poquito Esperpéntica con Sebastián Vettel y los, eh, y los extintores Tuvo que ir a por él a sí. por el extintor Era un extintor de espuma Y el extintor de espuma no es del todo bueno Cuando tienes que Atacar componentes internos del motor Es mejor uno de polvo porque si no puedes romper cosas Los turbos sobre todo Y, mm. y que de hecho me, 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 gustó, bueno, me gustó un poquito la reacción de Vettel De no me ayudáis Pero dejádmelo a mí que lo que, que claro. lo haga yo porque esto esto no es ninguna tontería los comisarios al final están muy entrenados pero no saben toda la parte técnica que hay dentro de un fórmula 1 como, como un piloto y se ha visto otros años tomás que ha llegado un, un comisario ha visto fuego en un coche ha enchufado el, el extintor donde no debía a veces por dentro del tubo de escape y eso es romper el turbo y uh -huh. por y por la mala práctica del, del comisario al día siguiente tienes que penalizar cinco posiciones por un turbo nuevo sí yo tengo la teoría hace tiempo que los comisarios deberían ser fijos y estar a sueldo de la Fórmula 1. La verdad, quizá no en su totalidad, porque también hay muchos voluntarios que les apetece estar cerca del circuito y eso es muy bonito. Claro. Pero sí una parte. Para, porque lo que dices tú es que estamos hablando de millones de euros. No es, ah, bueno, he puesto mal este entorno. Son millones de euros. Muchos millones de euros. Y luego la sanción deportiva. Entonces, como que, ¿sabes? Sí, a ver. Todo tan profesional en la Fórmula 1. Y de repente una parte muy importante del juego, como que por ejemplo ahora si vamos en bandera roja, esta, esta pausa de bandera roja que se está alargando, a la Fórmula 1 le cuesta millones también, ¿eh? por tener a todas las televisiones del mundo en espera y la, no, innecesariamente un programa. No, ya estamos acostumbrados bueno. a eso. <laughs> no, pero, pero, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Mm, hay, hay que verlo en 360 grados el producto. Sí, eh, sin duda. Y todo. es así, entonces… Es una cosa, a mí siempre me ha sorprendido, pero bueno, eh, hablando de esto, la bandera roja, que nos la quitan ya, todavía no hay bandera verde, pero tendremos 3 minutos 54 para el final. Con la duda de si Jorras se saldrá, tiene mala pinta, la verdad, para el, no. para el, para el Williams. Estaba bajado del coche, pero bueno, eh, por cierto, hablando ahora que estábamos hablando del, del, del gremio de los comisarios, por supuesto que un abrazo muy fuerte a todos, nuestro máximo respeto porque es una labor increíble la que hacéis. Muchas veces... O muy mal remunerada, o ni siquiera remunerada, pagada solamente con la pasión. Así que, chapó, parte fundamental para que las carreras sigan, sigan funcionando, claro que sí. Sí, la mayoría son voluntarios, la gran mayoría, en todos los circuitos del mundo, en todas las competiciones del mundo. Pero también eso es esencia de, de las carreras, sí. eso es muy bonito también, yo creo. Pues lo que digo es un balance. Pero bueno. Estábamos viendo algunas reparaciones también en la rueda delantera derecha del coche de Giovinazzi. Había muchos mmm, mecánicos de Alfa Romeo. La verdad es que no sé muy bien qué estaban tocando Porque están demasiado lejos del coche para ser los Varchbor y, y si es algo dentro de la rueda o la llanta Podrían haber sacado la rueda, no hace falta No sé, un poco raro Sí, eh, extraño Pero bueno, lo veremos dentro de poco Recordaros que ahora mismo están dentro de Q3 Verstappen, Leclerc, Gasly, Hamilton, Bottas Ricciardo, Sainz, Ocon, Alonso Y Antonio Giovinazzi precisamente Virtualmente eliminados Russell, stroll Norris, Latifi Y Yuki, Sunoda eh, cuando queda menos de un minutito, para que tengamos bandera verde de nuevo y veamos efectivamente que 10 pilotos luchan por la pole. He tenido un momento tenet aquí porque he visto que la sesión se iba a reiniciar a las 15.46 y mi reloj estaba marcando las 15.47. Se <laughs> <laughs> me, me ha rayado muchísimo la cabeza, Tomás. Ha sido como se el greme del pasado. Sí, sí, de las dos viejas encontrándose en la calle. Mira, la Tifi que ya está listo para salir en busca de la Q3. Ahí sí que nos vuela la cabeza todo, sí. me parece. Y Giovinazzi que no estoy tan seguro que vaya a poder salir. ¿eh? Eh, seguían muchos mecánicos de Alfa Romeo tratando algo en esa rueda delantera derecha. Pero Stappen que se coloca también en la cola para salir, igual todo que Lance Stroll que está a ¿eh? puntito de atropellar a un mecánico que ha tenido que hacer un poquito ahí chiquito de la calzada para evitarlo. Y bandera verde de nuevo. 3 minutos 50 para el final de la final del q 2 Sale Norris, sale Sunoda, todo el mundo con el neumático blando. Siguen insistiendo en la goma más blanda de Pirelli. Estoy viendo que Leclerc se ha quedado dentro. Hamilton bota a Ricciardo también, según me marca el timing. Incluso Carlos... Creo que... A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Carlos está seguro? Vale, sí, son dos décimas. Igual te digo que sí, que está seguro en el corte. Pero yo no me confiaría mucho. De hecho, están con las mantas térmicas en Mercedes preparados para salir. Hay que, hay que cubrir posición por si acaso. Estamos viendo algo que vimos en los Libres 2, que es que como salen todos juntos en la calle de aceleración del Pit Lane, eh, se quedan clavados a 0 kilómetros por hora, eh, dejando hueco con el de delante. Ahora mismo lo está haciendo Fernando Alonso. Por detrás lo va a hacer Yuki Sunuda ahora. Vienen los Ferrari también por el Pit Lane. Lo cual es, es un poco gracioso, ¿no? Es... ahí la vía de evacuación, Sepid lane. En Mercedes no tienen prisa, eh, Jorge? No. No, no, muy listos porque lo que hacen es eh, coger el la, el lugar de pista, por eso no esperan en el garaje. Pero no salen a pista porque en el momento en el que salen a pista ya han activado y no tienen que estar por encima de ese delta de 1 minuto 21, me parece que dijo dirección de carrera. Pero tampoco puedes quedarte parado demasiado tiempo porque los Fórmula 1 se refrigeran con aire. Entonces eh, la temperatura puede subir bastante y te puedes arriesgar a un problema mecánico si te quedas mucho tiempo esperando en, en la salida del box. Dos minutos 27 para el final de esta Q2. Nicolás Latifi que arranca su andadura en busca de una Q3. Eh, tiene tiempo a hacer dos vueltas Sí. como tener tiene tiempo tienen que ser consecutivas eso sí baterías, Entonces, por baterías no, no, no esta es la vuelta esta es la vuelta buena de Latifi que sí. yo me temo que no que no va a ser que no va a ser de, de Q3 tengo la sensación a ver a ver a ver permite soñar Jorge permite Oh, yo todo que, lo que quieran pero, que pero, 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 pero con el plantel que tenemos delante me da que no que no va a ser. Por cierto, Alonso, Giovinacci y pues Russell en boxes, ¿eh? Sí, Giovinacci finalmente no, no consigue salir. ¡Uy! Alonso ¡Tropo no ve, de Latifi! ¡Tropo, tropo de Latifi! La ¡Golpe la fuerte, la eh! Nada, nada. Saca la bandera roja porque se acaba de golpear bueno, en el segundo sector. Bandera roja, efectivamente. ¡Accidente de Nicolás Latifi! Creo que esto es la bajada de la curva 7. Ha sido sí. mucha más velocidad que Russell. Este sí que tiene el alerón trasero totalmente dañado. Vamos a ver que esté bien Nicolás Latifi. Se porque se acaba de pegar un golpe de categoría. Hay bandera roja con un minuto treinta y ocho para el final. Así que todavía se va, se va a poder hacer una vuelta. ¿eh? Va a haber tiempo. Solo que va a ser una carrera, va a ser muy interesante de cara al final, pero los dos Williams se accidentan en la Q2. Vamos a ver que Nicolás Latifi está bien porque ha golpeado esas Tech Pro con bastante, bastante fuerza. Sí, está moviéndose no Creo que el canadiense se está bajando ahora mismo. Sí, está moviéndose dentro del coche. El golpe ha sido trasero, pero hay una estructura de impacto trasera. Tech pro, neumáticos detrás. A priori, no debería ser un, un gran problema. Eh, dirección de carrera. ¡Uy! ¡Oh, no se va, no se va a reiniciar la, la sesión. ¿Cómo? ¡Noris fuera! ¡Noris fuera! Norris está décimo tercero, Tomás, se acabó. ¿Por qué no se va a reiniciar a 1:38? Y ponen y han puesto ahora el cronómetro a cero. ¿Por qué? Señores, da tiempo. Da tiempo. La vuelta, la vuelta es de 1:10. La vuelta de, de salida es no 1:20. Claro que sí, claro que, que sí. Que... ¿Por qué han hecho esto. La acaban de robar. Sí, a sí, Astro, sí, sí, la sí. Norris ya su noda. De una forma brutal, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? No, la verdad es que no lo entiendo, ¿eh? A ver, vamos a ver primero la repetición de qué le ha pasado la Latifi, Bajada de la curva número 7. Y el coche sí. sale bien del piano. Freno en apoyo. ¡Ay! ¡oh! Lo pierde en la trasera. No, no frena con el coche recto. No frena con el coche sí. recto porque, porque no puede llevar una buena trayectoria porque tenía. Creo que era Sebastián Vettel justo delante. Lo vemos aquí desde la onboard. Pero creo que le ha molestado Vettel, Vettel en la trayectoria. Ludo. Eh, perdón, eh, Stroll. Y sí, ha, ha frenado ha tocado hierba, ¿verdad? No, 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 no. Yo creo no que no. Hierba... Creo que no, pero ha, ha dado el golpe de freno justo al meter el volante y eso le ha descompensado el coche. Vamos a ver aquí la ah, repetición No, mira, era un Mercedes. Era un, Mercedes, era un Mercedes, ¿eh? Mercedes. Parecía un Aston Martin, pues era uno de los Mercedes que le ha obstaculizado, parece. No tocó hierba, ¿eh? No tocó hierba. Lo vamos a ver desde el coche de Hamilton. Que ahí... Hay... Uh, Hamilton se la ha comido entero el, el golpe, ¿eh? Pues oye dos, dos Williams al desguace bueno no al desguace pero dos golpes de Williams en los últimos cinco minutos esto para el límite presupuestario no viene nada bien no la verdad es que no de soñar con una doble Q3 prácticamente a este barapalo bueno Ra se saldrá un décimo mal que mal sí y con libertad estratégica pero Stroll décimo segundo Norris décimo tercero Sunoda, décimo quinto esos son oh. los eliminados en esta Q2 así que Giovinazzi que se mete en Q3 Giovinazzi que tenía algún problema en ese coche y lo estaban reparando. Se ha podido sí. meter gracias a las dos banderas rojas de eh, los Williams. Pero recordar que esta bandera roja ha salido a falta de un minuto 38. Eso es tiempo de sobra para hacer una vuelta de calentamiento. Sí. Hubiera sido divertido porque muchos pilotos se hubieran metido en la fila y muchos no hubieran llegado. Y hubiera habido adelantamientos, un lío de tráfico. Yo creo que hubiera estado muy divertido. Y bastante espectacular. La verdad es que no sé por qué lo han quitado. Daba tiempo. Otra cosa es que lo hayan quitado porque... Preveían una gran melee y, 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 y que iba a ser inseguro. Pero oye, yo creo. A pero ver, bueno, eh, pero... a los. Lo que pasa es que. ¿Sabes? Es... Pero, pero, una cosa, en un partido de fútbol que están agresivos, ¿puedes ya. pitar el final antes de tiempo porque dices, cuidado, no se vayan a pegar? No, no, no funciona así. No. Eh, a ver. Yo creo. Yo creo que, que abri... A ver. El problema es que es un tiempo muy límite, porque es un minuto 38 Vale, 1.15, bueno. 1.20, puede ser una vuelta de salida. El problema es que no todo el mundo, no todo el mundo llega, Tomás. Se pone el semáforo bueno, verde. Pero, ese, eh, pero la fía mucho, ¿quién es para decidir. Eso, ya, ¿sabes? No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, yo estoy, estoy aplicando el, 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 el. Yo creo que el pensamiento que han tenido ellos de si damos bandera verde, esto va a ser una carrera al sprint. Y, y nadie va a poder hacer vuelta, Y va a ser un lío. Y va a ser peligroso. Pero si queda un minuto 38, queda un minuto 38. ¿Sabes? O sea. Pero bueno, últimamente llevamos una racha a alterar el, el reglamento. Ah, están juguetones a con del, el reloj. ¿eh? Están juguetones con el reloj especialmente. Bueno. Pues nada, tenemos un pequeño receso en pista cuando están retirando el coche de Nicolás Latifi. Porque sí, en todo este tiempo todavía no han retirado el coche de Nicolás Latifi. Y, y Giovinati, que se ha podido meter en Q3, igual que los dos pilotos españoles y, eh, por supuesto, eh, los Mercedes y Max Verstappen. Y la cuestión ahora para Q3 es comprobar si efectivamente Gasly o Leclerc pueden ser candidatos a la primera fila o si Mercedes no sorprende y todavía pueden pelear con, eh, por la pole o de, de Max Verstappen. Sí, Carlos ha quedado un poquito por detrás en esta Q2. Eh, el tiempo ha sido 1.9.8. Eh, Leclerc ha hecho 1.9.4, cuatro décimas. Pero bueno, yo creo que en Q3 puede, puede dar otro pasito adelante. El golpe es fuerte el de, el de la Tiffy, ¿eh? Sí. El os leemos en el. Os leemos en el chat en directo de Twitch y YouTube cualquier duda que tengáis. Por ejemplo, Pablo Reynoso nos pregunta, ¿se puede decidir la carrera de mañana por tiempo? Hombre, como poder, el reglamento lo ampara. Si llegas a una situación límite que se ha gastado mucho tiempo en banderas rojas o en safety car, sí se podría. Como poder se podría. Sí, pero. Esperemos que no. Esperemos. Que no lleguemos a ese punto. Eh, se han visto banderas rojas largas. Y, sí. y bueno, recordemos una cosa, si sale una bandera roja, se para el tiempo de carrera. Estamos en ese límite claro. de tres horas. O las que quiera la FIA, porque ya vimos lo que pasó en Bélgica. Pero. Pero bueno, ¿cuánto duró la bandera roja de Grosjean el año pasado, por ejemplo, en Bahrein? Fue una hora como mínimo. Y la carrera luego se, se relanzó. Sí. Estoy intentando buscar algo de información. Vale. Sobre qué ha pasado en, eh, Con Giovinazzi Pero de momento no estoy, no estoy viendo absolutamente nada Solamente Alfa Romeo diciendo que, que Antonio había Había entrado en la, en la Q3 Segunda vez, por cierto, que Giovinazzi Entra en Q3 esta temporada Bien yeah. Masiesh dice: ¿Puede ser que por derechos televisivos hayan quitado la, el tiempo que quedaba de pudos no, no. Pues me sorprendería, porque lo que ibas a ofrecer era más espectacular que, que lo que estabas ofreciendo hasta ahora. Es algo es que me sorprende. Y visto ¿Lo visto la semana pasada? No, en todo caso, si hace algo la Fórmula 1 por derechos televisivos es alargar el chicle, nunca recortar, porque es más tiempo de pantalla que estás, que estás ofreciendo a los, a los eh, proveedores. Y en este caso, algo interesante, antes del momento culme. Oh, no, sin duda, sin duda. Bueno, pues nos, nos han cortado además la, la, la referencia que nos iba a dar Verstappen. ¿eh? No solo eso, sino que todavía no sabemos a qué hora va a empezar la Q3. Sí. Cinco Dicen minutos. Que antes. todavía tienen que reparar la, el, el muro y quitar el coche de Latif y demás, que todavía se lo están tomando con calma. Bueno, <laughs> prisa mía. no tienen, básicamente. <laughs> Vaya fin de semana tomar. Mañana, mañana, por lo menos, sí. vamos, a estar, vamos a estar en seco y todo apunta a que va a ser una carrera normal. Mía. Mía. Pero, mamá mía, mamá mía. Sí. Hombre, la verdad es que no es las mejores últimas dos semanas de historia de la Fórmula 1. No, no, la verdad pues que, estamos... que. Es una comunicación por radio Camille, de, ¿no? de Red Bull y de la, la, la FIA. Déjame que la escuches. Sí, sí, sí. De momento estamos viendo que estaban manteniendo las mantas térmicas. No sé si tiene que ver a lo mejor con, con, con el tiempo que ha tardado la, el equipo Mercedes en sacar las mantas térmicas de, del coche. Ojo, 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 ojo. Está Christian Horner eh, del equipo Red Bull dicien, quejándose a la FIA diciendo que Mercedes está manteniendo demasiado tiempo las Fíjate. mantas calentadoras en los neumáticos. Fíjate. Que había una directriz este fin de semana que no se podía hacer y dice... Claramente no es que están buscando un hueco en pista, es que están manteniendo las, eh, las calentadoras de neumático más tiempo del permitido, teóricamente. De eso se está quejando Red Bull, que yo no sé cómo tienen ojos para fijarse en eso, pero lo han hecho. Y la FIA dice que, que ok, que lo van a revisar ahora. Tienes el Pit Lane Channel, tienes el, el canal de, de televisión del Pit Lane en el que puedes ir a cada onboard. Ya, ya. Como tienes gente para verlo, digo. Por supuesto, por supuesto. Están jugando ¿Sabes? su mundial, Tomás cuando 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 emplean a gente eh, en algunos casos por, por un beneficio genético calva para ir a las afueras del circuito de Spa y saber con el sensor de lluvia maravilloso que tienen si 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 va a llover o no Lo peor es que es literal No no, es, es no no es que no, no es, no un no es, no es una broma, haciendo, no es una broma, es que es así, es que lo, los calvos son los que van a hacer ese trabajo. Algún día yo lo podré hacer viendo cómo va la cosa. Pero 2022. pero 2022 no Alguna apuesta habrá que hacer derraparse, pero de eso ya hablaremos. No, pero, pero quiero decir, cuando si, si, si empleas a gente para hacer ese trabajo, por supuesto que vas a tener espías en cada uno de los movimientos que haga. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, Tomás, que Red Bull sepa que el alerón de Mercedes flexa medio milímetro más de lo permitido por el reglamento? Tremendo. O viceversa. Claro, hay, hay mucha gente que ha entrado en un equipo de Fórmula 1 pensando que iba a hacer una función y de repente tienes que hacer otra. Claro, claro, claro. Claro, porque. Claro. Oye, ¿y tú de qué trabajas? Ah, pues yo miro a ver cuánto tiempo está Mercedes con los neumáticos calentadores. Estoy cronometrando eso. Sí, imagínate, exacto, el señor ahí ¿Qué? en el muro, ¿no? Mirando. Mmm... Que mola, ¿eh? Ojo, no, no es una burla, lo, ni mucho yo, menos. Yo, ya. yo, yo mañana. Creo, yo creo lo haría, que todos eh? los presentes lo haríamos. Por supuesto. Sí, sí. Siento abandonaros, pero oye, que me saquen en televisión y os hablo, y os digo. Y os digo qué pasa. A ver. Hombre, Víctor. En el chat de, tu... en el chat de Twitch. Víctor, está más calvo Tomás. Pero vamos a ver, todo lo que tiene ahí. El moñete que tiene ahí. A ver, sí que puede ser que de aquí tengamos que. En la línea del pelo, zapata. ya sí, pero a ver. Eso, eso puede ser. Hombre, pero, como pero, empiezo pero, yo mira. a tirar para arriba. Víctor. No, no, eso no nos ¿Qué ha gustado, Víctor. Pues Victor. estamos. <laughs> estamos pendientes de. Ojo, que lo de Red Bull lo estamos tratando medio en problema. Pero si llega a ser verdad, puede reflectar una sanción en pista, sí. en, en parrilla, perdón, para los Mercedes. ¿eh? Sin duda, puede ser o una multa para los equipos o puede ser que haya una sanción deportiva. Y, y no solo eso, como mínimo, quizá lo que dice la FIA es: Oye, no lo hagáis más. Entonces no, ya está claro, complicado la situación. Lo, lo cual lo que... es casi lo mismo que una sanción en perrillo. Lo que está haciendo Red Bull es eso: es, eh, no, no están buscando la sanción. Lo que ha hecho Red Bull, Tomás, ha sido decirle a Mercedes, indirectamente a través de la FIA, pero como el típico de: No me hablo con alguien, dile a no sé quién, ¿qué tal? Lo que ha hecho Red Bull <laughs> ha sido: A la FIA, dile a Mercedes, os estamos vigilando. No se sí. nos pasa una por alto. Ha sido un toque de atención de Red Bull a Mercedes. Que por cierto, llevan a la Gresca todo el fin de semana. Pues sí. Como nos gusta. Por algo ni. Eh, y... AGR. Ya. Ahora, ahora hablamos de eso, sino en el post, eh, que estaremos en nuestro canal de Twitch. AGR decía: eh, Saluda a la Peña de FC, que ya sabemos que andas por aquí. O la Peña de FC. No sé qué es, pero hola. ¿Qué es la Peña de FC? ¿Es una falla? Sinceramente no sé. Pues no. Podéis o sea. invitarnos, si y luego si nos queréis invitar. Y si debería saberlo, os pido disculpas. Pero bueno, estamos en periodo de pseudo bandera roja, esperando a que empiece la Q3. Y, y sí, si nos decíais antes en, en los chats que, que mañana tiene mala pinta y que habrá muchas banderas rojas. Así que no sé si volverá la p pero Pero bueno, no sé, no La pizza... Eso seguro. Habrá que entretenerse. Habrá que, a... habrá que comer. No sé. Los waffles sí. están aquí, Tomás. Los waffles están aquí. Ah, mira. No, voy a, no voy a hacer marca. Pero bueno. Pero. Ya está. Bueno, muy autóctono está bien. Son, sí, sí. Holandeses eh, no mira, son. Zorro. Zorro Bruno dice en... en Twitch: ¿Alguien más de la LFS? ¿Qué es la LFS? ¿Eso es Liga de Fútbol Sala? No, me estáis, me estáis, me estáis matando con las siglas, ¿eh? Sí. Las siglas se supone que tienen que entenderse. A ver, si no, si no esto la no Liga funciona. Profesional... La Liga Profesional es LNFS. Liga Nacional LFS? de Fs, claro. La Liga de formuleros simpáticos. Por ejemplo, FMTA, <laughs> pero para con las siglas. Que es FMTA? es? <laughs> no sé. Ah, FC es foro coches. Venimos de... Tenemos gente de foro ah, coches aquí. Antes era de antes era de foro coches, puede ser. LCCP, Bienvenido. CDC. A ver, pues me estáis matando, ¿eh? Bienvenido, por cierto, Jorge Morales. Con es. la suscripción a Prime. Estos tres meses se vienen cosas muy interesantes, ¿eh? A, a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, recordad que estamos regalando cosas. Eh, no, pero ya el fin de semana regalasteis. Ya. ¿Ah? Pero somos así. Llegó la Navidad anticipada. Así que estamos regalando de nuevo una gorra de Pirelli como la que tiene en mano y ahora en cabeza. Jorge Iglesias, y es muy, 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 muy fácil conseguirlo. Porque Solamente. Solo tenéis que ir a nuestro tweet, arroba motor y ahí lo veréis. Que no hemos hecho promo todavía, aún así está funcionando de la leche, pero oye, vamos a hacer promo. Arroba motor en Twitter, vais a encontrar un tweet pineado y lo único que tenéis que hacer es darle retweet y seguirnos en Twitter y en Instagram. Que no tendríamos que decirlo, por favor, si es de las mejores cuentas que hay en España y parte del extranjero. Eh... Como mínimo, Jorge, como mínimo, perdón que chulé, pero como mínimo es la más seguida en todo el mundo de Fórmula 1 en lengua castellana. No sé si la mejor, pero la más seguida, seguro. Así que, por algo será. Exactamente. Dadle retweet, seguidnos, que vais a tener contenido guay. Y además, entráis, si vivís en España, Península y Baleares y Canarias también entra. Entráis en el sorteo de esta gorra. Por cierto, Tomás, según mi sí. bien ajustado casio, que alguien antes me decía que el problema <laughs> era que no tenía un casio, pues tengo un casio como el que llevaba. Bueno, ahora cuento esa historia. Eh, vale. Cinco minutos para que arranque la Q3. A las 16.07, hora local, empezamos con la última ronda de la clasificación. Perfecto. Pues mientras tanto, está DJ Tiesto ahí con sus ¿Sí? cosas en, en el circuito de Sanford. Pues claro, si hay algo en, en Holanda son DJs también. Así que está un poquito ahí divirtiéndose. ¿Quién de, ¿quién de los tres era <laughs> DJ Tiesto? Sinceramente, no lo sé. No le pongo cara, pero sé que está aquí este fin de semana. Pero sé que, por ejemplo, Martin Garrix también es amigo de sí, Estiardo de 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 y de Verstappen. Sé que la, una vez la liaron en un avión. Sí. Se cúneres la de un avión. Pero bueno, Maxine. ¡Hombre, Maxine! Pero, bueno. ¿Pero qué pasa aquí? Bienvenido a nuestro canal de Twitch. Gracias por la suscripción. Y estamos regalando suscripciones. Así que muchas gracias por esas cinco suscripciones también. Bienvenidos todos. Maravilloso. Mil gracias Aprovechad a que, todos. Que para nos... Sí, y estamos preparando cositas, ¿eh? Para nuestros suscriptores de Twitch. Dentro de muy poco veréis que tenemos cosas muy especiales para vosotros. Bueno, tren del hype, sí, señores. Dos minutos treinta para que termine el tren del hype, que es más o menos lo que queda para que empiece la Q3. Vamos, vamos, a sumarse. Sí. Y, y. Para los que estáis en nuestro amado canal de YouTube, que están, estáis viendo que estamos hablando de Twitch, recordaros que en este link que tengo aquí arriba estamos en directo cuando acabe la clasificación y también tenemos un programa los martes y los viernes, así que es gratis. Eh, seguirnos por ahí también, así que ya sabéis, twitch.tv/barra sin motor. Bueno, dos tres cosas. minutitos para el inicio de la Q3. Dos sí, cosas. Uno, había alguien que decía que se estaba acordando de mi hijo que se llama Pastor Iglesias. Me sorprende mucho que tenga un hijo y no lo haya sabido. No, es, es el nombre que habíamos hablado, ah, ¿te acuerdas? Pastor. Potencialmente para tu hijo. Habíamos quedado vale, un pastor iglesias. Vale, vale, vale. Y, <laughs> y segundo, hay gente que me está preguntando por el reloj. A ver, no, el, el reloj es un casi un F91W y me, me lo compré, es una fricada, pero bueno, a ver, como a uno le gusta la Fórmula 1 y está enfermo, no sé si lo sabíais, pero Michael Schumacher, en sus primeros años, llevaba uno de estos, pero solamente la esfera pegada en el volante. El tío cogía Vaya. el volante, le sacaba la esfera al reloj y, tal que así era el volante de Michael Schumacher para saber la hora, pues mientras estaba corriendo en, en Fórmula 1 Y me parece un detalle espectacular. Luego os busco la foto y, y no sé, es que he tenido otros en mi vida, pero esto lo puedes tirar desde un décimo segundo piso y pisarlo con una pisonadora y va a seguir funcionando perfectamente. Así que somos, bueno, somos no, tampoco. A ver si va luego patrocinar no una marca de relojes no, no, y la liamos. Ya, 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 pero no aquí, ya, 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 aquí no, en este no, asiento no, yo soy de, no, no. soy de Casio, que además es el triángulo de la última chicana del circuito de Suzuka. Todo cuadra. Pues mira, todo cuadra. Bienvenido, Luciano MA, con esa suscripción a Prime a nuestro canal de Twitch. Y gracias también por los bits, Artoleto. Siempre te tenemos presente por aquí, así que también gracias por estar. Gracias. Y nos queda nada, eh, un minuto 20 para el inicio de la Q3, porque recordemos que no habrá eh, Q2. Eh, el minuto 38 que había nos lo hemos fumado, así que ya no, no habrá y ha caído eliminado los Williams. También, además de Stroy y Sunoda. Sainz, Alonso y los Mercedes, igual que Verstappen, están en esta Q3 a partir de ahora. Bueno, a ver, Carlos, ¿hasta dónde puede llegar? Eh, no ha sido de todo brillante la Q1 y la Q2, hay que ver si el coche está ajustado a la perfección, pero Leclerc ha sido muy rápido, entonces podemos entender que el potencial de Ferrari sí que está. Y luego yo creo que todos los demás con un neumático blando, aunque Mercedes ha funcionado mejor con el medio. <laughs> La gente, eh, dos cosas. Primero, eh, Alberto dice, estamos retransmitiendo en español y por un link. Nosotros también, muchas gracias. Eso es. Eh, ya nos, nosotros también. Gracias igual, ¿eh? ¿eh? Por otro lado, estoy viendo mucho, muchas bromas con tu nuevo micrófono de hoy, Jorge. Y he visto gente llamándole tomate cherry, que es sí, una <laughs> mandarina, que qué tienes ahí. No, no, ¿sabes, sabes, sabes lo que es, literalmente? Es, es, una, es una nariz de payaso, tío. Es una, es una nariz de payaso de, de un, una cosa benéfica que hicimos con Honda hace tiempo, una, una, una propuesta preciosa que por supuesto hicimos aquí en Soy Motor. Y quedaron aquí cuatro o cinco narices de payaso y digo, bueno, pues le voy a poner aquí el, eh, un, un antipop hecho casero con la, con la naricita de payaso. He dejado una imagen preciosa, ¿sabes? Para, para que alguien sí. quiera sacar una, una captura de pantalla. Eh, yo, yo Me la sorprende, es que sí. me decepciona que nadie me haya llamado Britney Spears todavía. Britney Spears. Ella siempre llevaba un micrófono así, ¿no? Ah, sinceramente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, entiendo que Britney Spears sí. en la Fórmula 1 solamente hay una. Sí, ya está retirado. Ya está retirado. Eh, bandera verde para la CO3. Gracias de nuevo Tartoleto por los beats. Eh, Abel decía en el chat de YouTube: Espero que los regalos sean pizzas hechas por Tomás. Me estoy ganando una fama no correspondida. Yo cocino bien, lo prometo. A ver. Pero si no me dan las herramientas, hago lo que puedo. Es lo que hay. Ya hablaremos de eso. Es verdad. No, no, ya seré, sí. ya seré yo el catador oficial. Esto de verdad que tiene mucho potencial lo de la comida, veo en el canal. ¿eh? Le veo mucho potencial <laughs> a la y yo que nos encanta comer. ¿no? Sí, pues... a mí se me nota mucho, como peso... <laughs> pero bueno. Venga tú, que está pues ya okay. la, la, la bandera verde. <laughs> parece que sí, pero solo parece, porque ya hemos consumido un minuto y de momento... Pues acaba de salir a pista ahora Daniel Ricciardo, le sigue Antonio Giovinazzi, todo listo en Alpine, así que nos ponemos ya serios de nuevo modo Q3 en busca de la pole, de este gran premio de los Países Bajos de 2021. Todo apunta a que se lo va a llevar el piloto local. Miedo me da la fiesta que puedan montar, Jorge, pero a ver si los Mercedes realmente pueden decir algo sobre esa afirmación que acabo de hacer. Sí, eh, vamos a ver, de momento han salido todos con el neumático blando, muchísimo tráfico, otra vez esperando a la salida del pit lane. Sale Fernando, sale Ocon y estoy viendo que en pista el orden va a ser Tomás Botas Hamilton, Verstappen, creo, por detrás. No, Verst Verstappen delante de los Mercedes. Es Verstappen ah, Verstappen está fuera, es verdad. Verstappen eh, está fuera, perdón. Eh, están, están saliendo ahora mismo del de, de Pildain. Muchas gracias Pablo, Gali, con esa suscripción a Prime y gracias también a, a al campeón que ha hecho el clip del momento con, con Turaric y Payas. Así que la tenéis ahí. Disponible en nuestro canal de Twitch. ¡Qué perro! <laughs> eh, el, otro, el otro día estuve repasando los clips que tenemos en el canal que hacéis vosotros y la mayoría son de fails. No hay ninguno de decir, ¡ay, qué bueno esto! No, no, no siempre no. es, ¡fail de Tomás! ¡Fail de Jorge! ¡Fail de esto! vaya. ¡Qué malos malo. sois! ¡Qué malos sois! Pero oye, mira, gracias por... por supuesto. Gracias por sentir ese cariño también que, que sentimos nosotros hacia vosotros. ¡Payasos! Eh... Bueno, <laughs> 9 minutos 40 de Q3. Cuando acabe la sesión, estaremos en directo en nuestro canal de Twitch para repasar que muchos estáis preguntando lo que ha ocurrido con Sergio Pérez. Seguramente nos harán ya explicaciones de por qué esa eliminación en Q1, a ver si ha sido culpa del equipo, culpa del piloto. Fíjate, Jorge, cómo se está viviendo ah, esta clasificación en el circuito de Zambor. El holgorio de los aficionados locales de pie aplaudiendo a Max Verstappen mientras zigzaguea con esas Pirelli rojas, neumáticos blandos, porque está arrancando su vuelta de Q3 ahora mismo. Todo a favor para la pole de Max Verstappen, a ver si la materializa el piloto bueno empieza vuelta max no sé si meter también en la tabla de tiempos o en la porra a botas o solamente esto va a ser de dos por cierto que espectacular ese plano en la última curva esa peraltada dando pie a la recta de meta viene fuerte max ¿eh? también te digo Sí. Subida de la curva 3, coqueteando con la línea exterior, comiéndose todo el piano. Pequeña corrección en ese RB16B. Primera referencia de este primer parcial para Max Verstappen será un 23.9. Tiene Madre buena mía. pinta Madre para mía. él, rozando con el fondo plano en la bajada de la curva 7, donde se ha accidentado Nicolás Latifi. Ni mucho menos es la trayectoria que coge Max Verstappen jugando con el piano exterior para apoyarse en la curva 8. Pinta bien esta vuelta desde la cámara. board de Max Verstappen, pasando ahora por el segundo sector. Posibilidad de usar el DRS ahora en la salida. De la curva 10 le quedan tan solo tres curvas para el final a Max Verstappen, que dibuja el segundo sector en 47,4. Los tiempos dan miedito de Max Verstappen, récord de primer y segundo sector. Los Mercedes que empiezan la vuelta. Ahora se encuentran algo de tráfico en las últimas dos curvas. Max Verstappen, todavía quedan ocho minutos de Q3. Pero esto huele a Pole Jorge, saliendo sí, sí, de la sí, última sí. curva. Va hacia la peraltada. Max Verstappen a ver si puede bajar del minuto a 09, encarando recta de meta al piloto local. Abre de recta. Max Verstappen con un objetivo clarísimo. Se coloca en pole en 108.9. Destroza wow, el récord de del circuito de Zambord. Y se coloca en pole provisional a Fernando segundo. Fernando segundo. Y Giovinazzi que se había colocado tercero. Y cuidado porque Hamilton en el primer parcial ha sido más lento que Botas. Nada, nada. Cuatro décimas por detrás en el segundo sector. Esto tiene nombre y apellido. Corrección de Hamilton en la salida de la 12. Pisa un poco de hierba. Eso para nada ayuda. Botas que se coloca segundo. Se queda tres décimas del tiempo de Verstappen. Pues oye, no está nada mal esa no. vuelta de y Botas. Me da que va a ser mejor que la de Hamilton. Que está encarando ya recta de metas, sufriendo algunos abucheos de la grada local. Y se coloca tercero. Cuatro décimas, bueno, tres décimas y media entre Verstappen y Hamilton. Alonso está ahora mismo con el coche en segunda fila de parrilla. A ver qué opinan los Ferrari de ello. Charles Leclerc que en línea de Meta husmeando las primeras posiciones, cuarto Leclerc Detrás. delante de Alonso, Carlos Sainz ahora que va a marcar también referencia de vuelta a inicio de esta Q3, todavía nos quedan 7 minutos y Carlos Sainz que se va a colocar quinto, así que Verstappen botas, Hamilton Leclerc Sainz es el top 5 ahora mismo, nos falta por ver la vuelta tan solo de Pierre Gasly que se va a colocar cuarto, así que en segunda fila de parrilla, ahora mismo Gasly delante de los Ferrari, Alonso Sept. Dos décimas que le ha sacado Verstappen a los dos Mercedes en el primer parcial. Luego en el segundo sector ha sido menos, solamente una decimita. Y en el tercer sector, de hecho, ha sido más rápido Bottas. 21-3 contra el 21-5 que ha hecho Verstappen en ese punto récord en el tercer parcial de Valtteri Bottas. Y eso le ha permitido ese mínimo margen para saltar a Hamilton. Pero qué pedazo de vuelta que ha cerrado Verstappen. Tres décimas en un circuito de 4,3 kilómetros. Es tiempo, eh, Tomás, es tiempo. Es tiempo. Es mucho tiempo. Cierto es que el tercer sector es de Valtteri Bottas. Que ha hecho una muy buena vuelta. Así que todavía hay alguna pequeña esperanza sí. eh, para los Mercedes. Pero bueno, pinta difícil. La verdad es que pinta difícil. Hay más esperanza de cara a la carrera, ¿no? Porque si realmente a una vuelta estás a dos décimas y media, tres, quizá con los medios es un compuesto más favorable, puedas plantear lucha. Pero para la pole hoy pinta muy difícil, sobre todo para Hamilton. 350 milésimas de diferencia con Max Verstappen. De hecho, no sé si Hamilton tiene que estar más preocupado casi por Gasly que por Verstappen. Sí, sí, sí. Cuidado Gasly, eh, que se cuela en la segunda línea, macho. Eso es una sorpresa. Pero es que los estamos. Especialmente bueno. Gasly, le estamos viendo todo, todo, todo el año. Que, que cuando llega la Q3 mm -hmm. y cuando llega el momento de la verdad, pone muy arriba el coche. Clasifica muy bien Gasly. La carrera es otra historia, porque los resultados de Gasly no son. Tan despampanantes como si sí está siendo su clasificación este año. Muchas veces en el top 6, muchas veces ahora en segunda fila de parrilla o muy cerca de ella. Como ahora mismo, delante de los Ferrari. Es que son palabras mayores, eh. Sí. Fernando se ha quedado un poquito por detrás, tres décimas de diferencia. Y Carlos poquito por detrás también de, de Leclerc 20 milésimas pero Carlos está cerca lo que pasa es que hay, hay un corte hay un corte importante entre te diría incluso entre Ferrari y, Lec y, y Gasly porque Leclerc se ha quedado a dos de Pierre sí, sí, sí. Y, y Gasly se ha quedado a siete décimas de La Pole eso ya es un mundo Ferrari casi un segundo sí pero es que Gasly está casi más cerca de Hamilton que de los Ferrari sí 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 pero es es, es diferencia también ¿eh? son cuatro décimas que yo no. Eh, mi mente está en que ahora Hamilton saca una buena vuelta y, y se pone segundo. No, no creo que le arrebate la pole a Max, pero por lo menos sí. ponerse segundo. Lo que pasa es que ha estado también un poquito incómodo. También nos falta por ver a Esteban Ocon, que me da la sensación que habrá salido con neumáticos usados y digo me da la sensación porque ha estado o muy cerca o por delante de Alonso todo el fin de semana ya y ahora Alonso después. le ha metido cinco décimas, le ha metido medio segundo. Pues te lo miro en un momento. En el live timing, cuál ha sido el neumático con el que ha salido Con, porque es verdad que es una diferencia <laughs> como si, extraordinaria. ¿eh? como Lo dices como si el timing reflejara la realidad alguna vez. Ya, pero bueno, a priori ¿Sabes? sí, a priori tanto Sainz como Ricciardo como Con han salido con neumático blando usado. Carlos también, ¿eh? También me sorprende. En serio, o sea, Leclerc con nuevo y Sainz con usado se han quedado a 26 milésimas de segundo. Pues eso parece. Hamilton y Bottas sí que han salido claro, con ¿verdad? nuevo, Verstappen también, Gasly igual, Alonso y Giovinazzi lo mismo, pero ya digo, sí. o con Ricciardo y Carlos, según marca el timing, están con neumático usado. Y pues ahora bueno, 3 minutos 3 cincu... minutos 30 que nos quedan de cutteres, así que dentro de muy, 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 muy poquito saldrán a en la nueva vuelta de calentamiento eh, de cara al último intento del día. A ver qué piloto efectivamente se llega a la pole position el día de hoy, aunque será. Casi imposible bajar a Max Verstappen de, de esa posición. Los Ferrari son los primeros en salir a pista. Sí, cierto. ha salido Carl, eh, Leclerc primero, creo, Carlos segundo, sale Gasly, Fernando, Giovinazzi, no, o con Giovinazzi Fernando y por detrás sale Verstappen ahora. Haciendo eso y de dejar mucho espacio en. sí en la, en la calle de aceleración del Pit Lane, y fíjate en los aficionados locales que siguen poniéndose de pie y aplaudiendo cuando pasa un coche de cerca. Qué que ser de Fórmula 1 tenía esta gente, ¿no? Es Qué bonito es ver tanta emoción por simplemente, simplemente tener los coches cerca. La verdad es que es muy bonito. Sí, y. y... Lo hemos hablado aquí alguna vez e incluso el propio Fernando nos lo contó en la entrevista que tuvimos con él en exclusiva en YouTube, que, que esto le recuerda mucho a lo que pasó aquí en España, ¿no? En el año 2005 en adelante con la marea azul cuando Fernando estaba ganando campeonatos. Es, Verstappen es uno de esos pilotos que por su propio buen hacer, por las pasiones que levanta, ha sido capaz de traer un gran premio a su país 36 años después. Zandvoort estuvo a punto de desaparecer incluso, el circuito estaba casi arruinado. Sí que se ha estado utilizando en categorías inferiores y es un clásico de ...DTM y un clásico de Fórmula 3... ...Euroseries, 3. pero ya está... Eh, y, ...y han metido dinero... ...y, y ya no solamente Zandvoort... ...Heineken, por ejemplo, patrocinador... ...de la Fórmula 1 desde el año 2016... ...si no me confundo, es una marca de bebidas... ...holandesa, y también... ...llega por el efecto Verstappen... ...con razón... ¿Con razón? ...pues Verstappen que sale a pista... Eh, va a estar por delante de Bottas y de Hamilton Hamilton va a ser el último tiempo del día Así que la última referencia de q Nos la va a dar el piloto británico La primera será la de los Ferrari Que están pasando ya por la última curva Por lo menos el primero de ellos Así que en nada arrancan la última vuelta de clasificación Queda un minuto 30 para la bandera cuadros Pero eh, me da la sensación de que nadie va a agotar el tiempo No, además iba a decirte Es bueno el tiempo de Max, muy bueno Se ha bajado al 1'8 Yo creo que incluso podemos encontrarnos en, en estas típicas clasificaciones en las que la primera vuelta es la que prevé. Y no se mejora en el segundo intento, y, y esto es el tiempo que vamos a tener de pole. Saldremos de dudas dentro de muy, muy, muy poquito. Porque están Hamilton, que es el último piloto, como digo, ya pasando por el segundo sector. Verstappen entrando en la última chicana. Ahora, por supuesto, ningún tipo de problema de tráfico. Y los que se han empezado vuelta por delante han sido Carlos, Leclerc, Giovinazzi. Estoy viendo, de hecho, que en el primer parcial. Ha pasado ya Leclerc 24-1. Ha pasado Carlos 24-2. Ha pasado Giovinazzi 24-0. ¡Mamma mía! El primer sector de Giovinazzi es muy considerable. ¿eh? Ahí sí, empieza sí. la vuelta Max Verstappen. Arranca ahora mismo la vuelta Max Verstappen. Bottas y Hamilton saliendo de la última chica. Verstappen que tiene el récord del primer sector en. Ligeramente por debajo de los 24 segundos. Vamos a ver qué tal ahora. Un poquito más cerca del ápice de la curva 3. Verstappen rozando la hierba en la subida de la curva 4. Zona rapidísima, a tope de aceleración. Aquí ya no se frena hasta la frenada de la curva 7. Y Verstappen que empeora 16 milésimas su registro. Lo que te decía. Mientras tanto, por delante Leclerc ya ha acabado la vuelta. Leclerc cuarto. Carlos Sainz va a estar por línea de meta. Ahora mismo Sainz que se queda detrás de se Leclerc. Queda detrás. Sainz no... se queda detrás de Leclerc. Y nos saltan a Gasly, ¿eh? Gasly que va a salir cuarto mañana. Yeah. Sí. Gasly cuarto, Sainz ha quedado a diez milésimas de segundo de Leclerc. Ojo que el primer sector de botas es bueno, no suficientemente bueno como el de Verstappen, pero está mejorando su vuelta. Verstappen que hace récord del segundo sector, Ocon que salta a Alonso, Hamilton que en el primer parcial mejora ligeramente la vuelta anterior es más lento que botas de momento. Giovinazzi ahora séptimo delante de Ocon Alonso tiene que acabar la vuelta. Mientras tanto Max Verstappen toca uh. un poco la grava en la curva 13, pero mantiene el coche estable. Último intento para Max Verstappen. Recta de meta para el piloto un pole provisional ahora mismo que mejora, Ocon mejora, sigue, mejora mejorar demasiado solo sí, sí. 38 milésimas Ojo con los Mercedes porque quizá tienen alguna oportunidad. Ahí está Valtteri Bottas saliendo de la penúltima curva. Los dos primeros parciales en verde de los dos Mercedes se lo tienen que ganar todo en el tercero. De momento, récord para Valtteri Bottas en esa sección hasta la jornada de hoy. Recta de meta. El finlandés en busca hacer un poquito de magia. ¡No! Se queda cinco décimas. Pésimo el tercer sector. A ver, Luis Hamilton. Es el último la última referencia de esta Q3. O Hamilton overstappen. O Hamilton o Hamilton en línea de meta. ¡No lo consigue! Por ¡Oh! de segundo. ¡No! consigue por 38 milésimas de segundo. Pole de Max Verstappen en suelo local, en suelo de casa para él y para Red Bull. Hamilton segundo, Bottas tercero, Gasly cuarto, Leclerc quinto, sexto, Sainz, séptimo, Giovinazzi o con delante de Alonso, décimo, Daniel Ricciardo. Justo lo que mejoró Verstappen. Si no hubiera mejorado Max, la pole podría haber sido de Hamilton, ¿eh? 38 milésimas. Se ha sacado un tercer sector bestial, 21-3, dos décimas más rápido que el registro anterior de Verstappen en ese punto y un tiempo más rápido incluso que el récord. Que hizo botas en ese, en ese primer intento. Sensacional el último sector que se ha sacado Hamilton. Porque los dos primeros venía mejorando, pero no muchísimo. Pero el rey es el rey, profeta en casa, pole de Verstappen y con marea naranja. ¿eh? Pero 38 milésimas es la diferencia que han acabado Verstappen y Hamilton. No es exactamente lo que ha mejorado sí, 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 Verstappen sí, sí, sí. de una vuelta a otra. Sí, 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 es, o sea, es justo eso. Hubieran, hubieran empatado a tiempo. Buah, pues es lo que le faltaba ya a hubiera, este Gran Premio. Hubieran empatado a tiempo. La pole hubiera sido para Verstappen, porque en caso de empate, quien marca antes la vuelta eh, se la queda. Pero tremenda la igualada en cuanto a tiempos de Mercedes y Red Bull, lo cual nos promete una carrera para mañana. Tremenda porque oh. daba un poquito de miedo a la ventaja de Verstappen, no era del todo real, o como mínimo no lo ha sido en el último intento de Q3, pero es Verstappen quien consigue la décima pole de su trayectoria deportiva en Fórmula 1, lo hace en casa, así que si les hacía alguna falta Jorge a los holandeses, hoy tienen fiesta. Pues nada, ahí está Verstappen en la recta de meta, levantando, saludando a todos los aficionados que han venido a este, este circuito de Zandvoort y si te parece Tomás, corriendo a Twitch, porque hay cosas de las que hablar, ¿No? yo creo, ¿eh? Nos ha sido interesante la clasificación. Sí. Sin duda. Nos vemos ahora mismo a todos los que estáis en YouTube en este link de aquí arriba, twitch.tv barra Motor, con el post-gran premio eh, post-clasificación de este gran premio de Países Bajos. Los que estáis en Twitch, ni se os ocurra moveros. Eh. Nada, Ey, nada. Os estoy viendo. Ni se os ocurra moveros. Volvemos ya. Ahora. Aquí, si queréis, os dejo cuáles son los horarios para esta carrera. Mañana, a las 2 y media, empezamos con nuestro previo en YouTube y en Twitch. A las 3 de la tarde, salida del Gran Premio de Holanda con Verstappen primero. Pero ojo, Hamilton segundo, muy pegado. Y en cuanto termine la carrera, nos vamos a nuestro post en Twitch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Tomás? Nos vemos allí. Hasta ahora.